cuando se humillaron. Cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a todos y solo a ellos se reveló la séptima trompeta. Es paralela al séptimo sello. Una vez más. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro hermano Juan García. Aleluya. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que permite estar aquí reunidos juntamente, Señor. Como dijo el salmista David, Señor, cuán rico y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Y sabemos que eso es en tu palabra, oh Padre, Señor. Gracias te damos por este gran compañerismo alrededor de tu palabra, oh Padre. Permite que cuando salgamos de aquel lugar, Señor, que podamos decir como aquellos caminantes de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra, Señor? Oh Padre, pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Padre. Que tú seas el guía en cada una de nuestras vidas, Señor.
Oh Padre, en cada hora que vivimos, Señor, que tú seas guiándonos hacia tu palabra, Señor, y que nuestro lenguaje sea cambiado, Señor, porque tú prometiste eso, Padre. Que nuestro lenguaje se haya purificado, Padre, y queremos las promesas de tu palabra, oh Padre. Que cada vez que clamemos a ti, Señor, sea por tu palabra, Padre. Oh Señor, limpia nuestro entendimiento, oh Padre, y que cada uno, Señor, sea confortado y lleno de tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos la guianza, Señor, en este servicio, Señor, que sea para la honra y tu gloria, oh Padre. Bendice a cada hermano que hace su esfuerzo, a los hermanos que están conectados a través del internet, oh Padre. A los músicos y a tu palabra principalmente, oh Padre. Que tú estás guiando este culto, Señor, este servicio para tu gloria y tu honra, oh Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Un momento. Dice en el mensaje La Fe Perfecta del año 63, el párrafo 94 dice: ahora pongan atención. Ahora, Él nos dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, San Juan, aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Luego reconozcan su posición en la Escritura como creyente. ¿Ve? Usted tiene que reconocer su posición, así como Él reconoció la suya. Aleluya. Solo su palabra nos lleva a esa fe perfecta, amor perfecto. ¿Puede pasar a nuestra hermana Noelia? Aleluya. Y las hermanas también. De fe perfecta, amor perfecto. Aleluya. Presencia, Señor, una y otra vez he llegado a través de tu palabra que oso, soy mudado y transformado, y mi deseo, Señor. Thank you.
siempre es positiva. Aleluya. Fe no tiene obstáculos. Aleluya. Fe tiene un descanso y esa es su palabra. Aleluya. Hay que tocar trompeta en Sion, dar alarma a mi santo monte. Aleluya. Nuestro hermano Roddy y las hermanas también pueden pasar. Aleluya. Tener esta alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Atención.
oscuridad, día de nubes y de sombras ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Servido con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin manos, un reino inconmovible. Aleluya. Monte, toca trompeta en Sion, dada el alma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo hay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Águila volando, su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, un reino inconmovible. Más el ángel, más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, un reino inconmovible, oh, un reino inconmovible, oh, un reino inconmovible. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nuestro hermano Patricio, ¿puede pasar? Aleluya, el séptimo sello nos ha revelado el misterio triple, su segunda venida. Aleluya, los hermanos Clemente también, ¿puede pasar? Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya, tengo aquí el Salmo 149, rápidamente. Salmo 149, dice la Biblia aquí, dice, aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea, dice en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion gócesen en su rey. Alaben su nombre con danza, aleluya, con pandero y arpa, a él canten, aleluya.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Aquí viene lo bueno. El verso 5 dice: regocíjese en los santos por su gloria. Y canten aún, dice, sobre sus camas. Ah, no solamente en iglesia. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. Así que tenemos que darle el doble en esta hora. Y castigo entre los pueblos. Aleluya. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el 8? Para aprisionar a sus reyes con grillos, ajá, y a sus nobles con cadenas de hierro. Aleluya. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Te alabamos en esta hora. Sí, Señor Dios. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Es la revelación de los siete sellos. Díselo, díselo. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Dilo una vez más, dilo, dilo. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo. ¿Por qué? Porque descendió con un librito abierto. De toda la tierra, canta, oh hija de Sion, y la voz es de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, y el gozo de toda la tierra. Ahora, ahora, dilo. El séptimo sello Dios ha revelado. Venida es paralela a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios
hace descender sobre nosotros. Victoria temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Ahora, que se oiga, que se oiga. En esta noche, da voces de júbilo, hija de Sion. Dilo, 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 dilo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Que se oiga, que se oiga. Ahora, dilo, 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 dilo. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado. Gózate, novia, esta es tu hora, ha llegado el día, aleluya, esta es la profecía, sí, sí, gózate, aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, oh Señor Dios, vive Jehová, vive, vive tu nombre. Y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia y el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y la voz es de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello, dilo. El séptimo sello nos ha revelado. El misterio triple de su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo.
dilo. Sentimos sello, nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. ¡De Israel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, tomen asiento, hermanos. Aleluya, el pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de Esther, la novia puede luchar y vencer. ¡Gloria! ¡Aleluya! Sí, Señor. Amén. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Del ataque del dragón, hoy igual como en los días de Esther, podemos luchar y vencer. Más Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón, hoy igual como en los días. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. En la batalla final, Miguel y
abierto, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de ser, podemos luchar y vencer. Del dragón, hoy igual como en los días de ser, podemos luchar y vencer como en los tiempos de Josué. El Jordán estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Una vez más, como en los hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Salido el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención, son buenas nuevas de redención. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos, que es la revelación del
de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol, el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Tengo la libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado, volver cada uno a vuestra heredad, volver cada uno a vuestra real familia. Con la libertad en la tierra, ha llegado el año del jubileo. El fin de la caída ha llegado, volver cada uno a vuestra heredad, volver cada uno a vuestra real familia. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. La alianza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas. Produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en vosotros con exclamación, produciendo obras predestinadas. Siete sellos es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Gloria, aleluya. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Al abrir los siete sellos, Dios nos ha dado el plan de adoración. Aleluya. Con esa expectativa vamos a recibir la predicación de la palabra en esta noche. Gloria al Señor. Pueden pasar nuestras hermanas. Anhelo reunirme con Cristo. Mi alma está clamando. Aleluya. Aleluya.
Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer rápidamente una escritura para aprovechar el tiempo que cada hermano invierte al reunirse. Una alegría ver muchos hermanos que han viajado, nuestro hermano de San Clemente, Naví, a cada uno de los hermanos. De verdad que es un tiempo especial, claro, nos hemos acostumbrado a veces a lo sobrenatural, de ver a nuestros hermanos haciendo un gran esfuerzo para tener compañerismo, y de muchos lugares a veces nos parece ya un poco común, porque, ¿no? Por ejemplo, ver a nuestros hermanos de Chiclayo, nuestro hermano César, nuestra hermana Maribel, siempre viajando. Es un gran esfuerzo, no solo de tiempo, sino económico. Y creo que de una u otra manera Dios nos está ayudando a entender la necesidad de nuestra alma para saber invertir en aquello que ayuda a nuestra alma. Gloria al Señor. Igual pues, nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de los diferentes lugares, de Lima, Señor los bendiga a todos. Y pues de acá, de diferentes lugares también. También una alegría ver también a nuestro hermano Dixon, por ahí está, nuestro hermano Leonel. Dios lo bendiga. Y bueno, hay tantas cosas que de verdad deberíamos estar tan agradecidos, pero lo que hace posible es la palabra de Dios, trabajando de una manera tan sobrenatural en el mundo del alma de cada creyente. Y así es que aprovechemos siempre el tiempo para invertir tanto en las cosas de Dios. Dios lo bendiga también a todos nuestros hermanos que puedan estar siguiendo la transmisión. Simplemente queremos que sea todas las cosas de una manera sobrenatural. Cada creyente buscando juntarse en un compañerismo con un entendimiento y un objetivo claro para ellos en su alma. Y entendemos que la necesidad de todo lo que es nuestro ser está en la palabra de Dios. Leemos una vez más el cuarto sello porque queremos un poco seguir tocando este tema de la hibridación y su consecuencia, pero ya un poco oyéndonos más detalladamente lo que tiene que ver con nosotros. Entonces vamos a leer el Apocalipsis 6, el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, el cordero, oí al cuarto ser, la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Simplemente viene a escena para matar. Dice que yo no soy de poder seguir tomando nuestro tiempo en estos temas. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de poder estar junto con nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, y también a través de la distancia. Lo que nos ha juntado, Señor, no es simplemente el deseo de ser parte de una religión, de una iglesia, porque muchos hemos pasado por ahí y sabemos que no hay ningún efecto, ningún resultado, y solo es un entretenimiento religioso, un calmante, tal vez un anestésico, pero de nada nos servirá cuando salgamos de aquí de la tierra, eso, Señor. Por lo tanto, queremos nunca perder el objetivo, nunca perder, Señor, el enfoque en nuestro corazón, aquello por lo cual nos ha juntado, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, y eso es hallar una real vida, una real liberación en la esfera de nuestra alma, Señor. Tu palabra nos está guiando a ello y te agradecemos por eso, y con gran expectativa de que siga trabajando en nuestras almas, Señor. Suplicamos, Señor, que pueda cada uno anhelar la realidad de tu promesa, que es el Maestro, el Espíritu Santo, viniendo a sus vidas para abrir las Escrituras. No solamente se trata de cumplir una rutina de tal vez un tiempo de predicación, que cada uno entienda, Señor, que con humildad podamos nosotros pensar que quién sabe pudiera ser nuestra última oportunidad de oír un sermón, que la aprovechemos al máximo. Y la única manera de que sea así es que cada uno anhele el Maestro en su corazón, el Espíritu Santo. Porque solo Él puede llevar la palabra, Señor, a la esfera de sus almas. Fuera de eso, pues, solamente será pasar un buen momento, una buena atmósfera. Definitivamente tu palabra la tiene, pero queremos ir más allá de eso, Señor, donde cada creyente pueda tener una realidad tan saludable, donde se encuentre, Señor,
tan cierta que en adversidad, en dificultades, Señor, diferentes, pues sea tan inconmovible la relación de creyente con tu palabra, Señor. Entonces nunca tendrá el enemigo posibilidad de sacudir nuestra fe. Porque no ignoramos, como dijo Pedro, maquinaciones, no ignoramos obstáculos, no ignoramos, Señor, tanta propuesta y tanta presión y tanto bombardeo en el mundo del pensar para minimizar el interés, Señor, en lo que nos conviene realmente, que es tu plan. Pero si tu palabra, Señor, es aquello que es nuestro interés asimilarlo y clamamos por la realidad de tu promesa, que es el Maestro enseñándonos todas las cosas, pues entonces, Señor, definitivamente nuestra relación contigo será tan, tan, Señor, real con, comparado con la profecía, con todos los tipos de la Biblia, que podemos con gozo, Señor, saber que, como dijo Jesús allá, hoy se ha cumplido esa escritura, también que podamos ver, Señor, esa escritura tomando lugar en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, vamos a tomar este tiempo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria, Señor. Bueno, estamos tocando un tema tan grande que necesitamos que seamos de verdad interesados en conocer esto. Cada día debemos librarnos, limpiarnos del concepto de solamente venir y oír un sermón y ciertas cosas que entiendo y me gozo en ello. Líbrese de eso. Usted venga, decida quedarse como el universitario y se queda con ese entendimiento que recibe, porque eso lo va a necesitar más adelante, tanto para sus exámenes como para su graduación, para ser capaz en aquello que necesite. De eso depende mejor vida que tenga. Entonces, es exactamente lo mismo. Si nosotros somos soberbios, pues hermanos, solamente seremos como dijo que se reunían en los días de Samuel, Ezequiel. Dijo, bueno, dijo, tú eres para el pueblo uno que canta bien nomás, vamos a escuchar un buen canto. Y porque se crea una buena atmósfera, y porque podemos sentir, bueno, muchos una atmósfera especial, pero no con el entendimiento de ser instruido, de ser capacitado por Dios, como dice la Biblia, que el ministerio quíntuple que hace, perfecciona a cada creyente para que ellos entren en la obra del ministerio, para que ellos operen esas cosas. Y tenemos que nosotros venir de esa manera. Si usted tiene una mente súper capaz, pues venga nada más sin nada, ¿no es cierto? Si no, pues invierta en cómo almacenar todo aquello, porque de toda enseñanza vamos a ser evaluados. Yo espero que usted responda bien. Por eso queremos muchas veces aquietarnos un poco más, no correr, porque somos conscientes que y entendemos por la palabra de Dios. Usted va a responder por cada cosa que se le enseñó de la palabra de Dios. No va a responder en el examen por una clase que el profesor no me dio. Si hombres injustos no hacen eso, mucho menos Dios. Pero aquello que sí ya se dio, pues depende de nosotros ya. Y si es que seamos muy interesados en ello. Y vamos a mostrar aquí que una de las cosas tan mortales es esa actitud de solamente venir y oír un sermón. Y que nos sintamos bien, y que sepamos es la palabra, y que nos gocemos, pero nosotros no lo tenemos. Solamente podemos señalar que alguien la tiene, pero nosotros no lo tenemos. Cuando sí, yo me lo entendí todo, y esto, a ver. Sí, más o menos así fue. Y esa actitud es exactamente una profecía, que vamos a mirar aquí en la Biblia estas cosas. Es muy terrible esa situación. No puede tomar lugar en usted algo que usted no lo anhela, no lo desea y no tiene expectativa. Muchos de nosotros hemos entrado en una actitud muy conformista de solamente ser miembros de iglesia regular. Algunos sí quieren ser buenos miembros de iglesia, pero para eso Dios no nos llamó. Agradecemos a Dios que tengamos un lugar y los hermanos inviertan para mantenerlo. ¿Sí? Qué bien, pero nunca ha sido el plan. Vayan y hagan iglesias, hagan templos, hagan tabernáculos, compren buenas sillas. No ha sido eso. Jesús, cuando vino en la tierra, préstame un barco, ni siquiera púlpitos tenía. Sí, pero él entendía la necesidad del pueblo. Él no ha cambiado. Si él viene aquí, usted no vaya a pensar que el Señor no puede hablar si no empieza el culto. Él siempre está esperando un corazón interesado. Y si ve que el corazón interesado está por allá, ¿qué le importa a las 200, 300,
o 500 personas en un lugar, le importa a la persona que ama su palabra. Entonces, conscientes de ello, libres, nunca deje que le envuelva esa atmósfera de religiosidad, de solamente ser un miembro de iglesia. No, cada día tenga expectativa de lo que la palabra de Dios puede seguir trabajando con usted. Si ya logró algo, sepa que puede lograr más. No se detenga. Entonces, cuando vemos estas cosas aquí, qué tremendo declaración, cuando el cuarto sello, el cuarto ser viviente, ven y mira, ¿qué es? Hay una orden dada a este jinete, que mate. Y va a usar muchos recursos para matar. Va a usar todos los medios a su alcance para matar. Pero cuando la muerte viene, siempre, cada vez que la muerte apareció, era el final de una dispensación. Siempre. Era el final de una dispensación. ¿Sí? Siempre, siempre. Pero esa muerte venía por unión falsa. Mostramos eso en la Biblia. Mostramos que cuando la unión falsa viene, ya nada detiene el fin de ese mundo, de esa realidad. Sea en los días de los días dedos de hierro y barro, estamos en esa realidad. ¿Sí? Entonces, queremos tanto ir por la Biblia y por el mensaje y darle a usted los datos. Por eso nos tomamos tiempo. Porque nosotros pudiéramos correr, si quisiéramos solamente una predicación y nada más, que sea un buen culto, simplemente nos soltamos de las citas y supuestamente usted ya sabe que está en el mensaje. Y pudiéramos abarcar más, pudiéramos hacer una mejor atmósfera. ¿Sí? Pero hermanos, hemos visto ya todo este tipo de predicación. Hemos visto predicaciones muy emotivas, ¿sí? Y tomando, pues, ¿qué importa si la gente sabe o no sabe de dónde está lo que estoy hablando? Que ellos ya estudiarán. ¿Sí? No siempre la gente hace eso. Entonces, ese sermón queda sin efecto. Puede ser un gran tiempo, pero termina la reunión, terminó también el ánimo, terminó también, ¿sí? Toda la expectativa que uno a veces recibe o se crea cuando uno está en el servicio. Porque podemos nosotros motivarnos. Obviamente el predicador puede ver muchas cosas, porque definitivamente cada vez que nos acercamos a Dios, Dios simplemente está dispuesto. Es el que más desea que su pueblo conozca su palabra y Él la puede captar. Pero el objetivo es que el pueblo se vaya con los recursos. Bueno, haremos nuestra parte, como le digo. Trataremos de no correr, de tomar nuestro tiempo. Ahora depende ya de usted. Entonces, estábamos viendo y probamos eso. En la Biblia, cada vez que la muerte va a entrar, simplemente tenía que haber unión falsa. Desde Génesis, la muerte no viene. Cuando vemos el caballo amarillo cabalgando, el cuarto sello cabalgando su caballo amarillo, simplemente, ¿cómo llegó a cabalgar esa fase donde se le autoriza matar? ¿Se da cuenta que mató 68 millones de cristianos, no sé cuántos millones de judíos y otros millones de los que no estaban de acuerdo con Roma? Mató estos 2000 años. Pero no se le llamó muerte. Para mostrar que lo de hoy es más terrible que la forma en la que mataban los hermanos, donde no había ninguna posibilidad de tener, pues, un culto de júbilo, donde no había ninguna posibilidad de tal vez decir quiero cantar una alabanza o de ir y buscar a los hermanos en compañerismo. No había ninguna posibilidad. Eran masacrados de una manera tan terrible, tan terrible. Si usted lee la historia, pues definitivamente parece fantasía, pero esa es su característica de Roma y lo repetirá allá en la gran tribulación. Pero hoy las cosas nos van bien, es porque Dios ha decretado un tiempo donde nosotros tengamos oportunidad de beneficiarnos del mensaje que Él envió, de la opción que Él ha dado. Pero podemos malgastarlo, podemos malgastarlo y tener una actitud y dejar que los días pasen y saber que dentro de nosotros no está pasando nada. ¿Sí? Y uno lo sabe. Uno sabe, no, sí, yo me estoy portando bien. Simplemente recuerde que el ladrón puede portarse muy bien porque está la policía ahí. Y yo puedo portarme muy bien porque, bueno, estoy en la atmósfera de una iglesia, porque estoy en la atmósfera de creyentes. Y porque de repente nadie me dice nada. O de repente estoy como gatito pentecostal que todo me palmea en la espalda. Pero cuando eso no es así, se da cuenta, cuando se nos da la contra, el rostro se demuda. Como Caín. ¿Ve? ¿Qué es? Es un mundo que uno puede escoger vivir ahí. Definitivamente es triste eso. Entonces, al mirar estas cosas,
sobre todo nos da expectativa y nos da ánimo para entrar en este enfoque de mirar la palabra de esta manera en la esfera para el mundo invisible. Porque no podemos nosotros, en cuanto a la palabra de Dios, dar aquello de lo cual la gente no tiene hambre, no tiene sed. ¿Sí? Porque se ha creado una atmósfera donde la gente solo quiere saber las cosas que puede ver con sus sentidos y entender con su mente natural. Y Pablo dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero cuando vemos esta expectativa de los hermanos, ¿sí? Y cuando dejamos completamente una libertad total, que cada uno se mueva, y los hermanos vemos en los diferentes lugares y países, cada uno tiene libertad total, ellos pudieran si quieren conectarse, si no, no. ¿Sí? Pero cuando por su propia voluntad la gente empieza a dar pasos buscando el bien para su alma, eso trae a ser una atmósfera donde sí podemos entrar a lo real de la Escritura. Y eso nos anima a nosotros. ¿Sí? Cuando uno ve eso, entonces uno se anima a entrar más adentro de la Escritura. Pero cuando ve desinterés, simplemente no puede, definitivamente, ni Jesús pudo hacer eso cuando la gente no creía, no pudo hacer nada. Mucho menos nosotros, pues, ¿no es cierto? Pero todas las cosas que vienen a luz por la palabra de Dios, lávese del pensamiento que es por causa del predicador. Es por causa de que hay alguien necesitado. Dijo el profeta, si hay alguien necesitado, el que habla puede tomar la palabra y puede ser un hipócrita. Pero porque hay alguien que jala ya, la palabra viene. Necesitaban entender de que uno debería morir por el pueblo. Tomó, dice, un hipócrita, un carroñero como Caifás para profetizar de que nos conviene que uno muera por el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Satanás trabaja arduamente, dando la gloria donde no debe a veces, y sobre todo enfocándolo simplemente, pues, en el predicador. Hay que sí, que mires que él más de repente la asimila, él estudia, él esto. Y eso es solamente para justificar la mediocridad de uno, para justificar la incredulidad de uno. Porque eso es una gran mentira, porque todos estamos en las mismas condiciones. No puede tomar escritura para mostrar que unos tienen que trabajar más y producir más de la cosa de Dios y otros no. Todos somos llamados a que la palabra de Dios se reproduzca en nosotros. Entonces, al mirar esa cosa vemos la hibridación, ¿no?, que se manifiesta, la mezcla es lo que trajo a ese ano a la muerte. Cuando fue el hierro y el barro mezclado, ya nada iba a evitar el fin de ese mundo. ¿Sí? Siempre es la unión falsa. O sea, en realidad el cabalgar del caballo amarillo es unión falsa. ¿Sí? ¿Qué es ese caballo amarillo, ese que cabalga con muerte? Es el poder del diablo trabajando por traer a escena unión falsa. No es un caballo literal. ¿Sí? Entonces es Satanás cabalgando, es usando todos esos recursos para operar en unión falsa. Voy a leer algunas citas del mensaje para mostrar estas cosas, como es que debe ser tan claro, tan contundente para nosotros en este día, en el día en el que estamos viviendo. Porque nosotros entendemos cosas que son peligrosas. ¿Sí? Cuando usted va a cruzar el semáforo y ve la luz roja, usted sabe el peligro de cruzarlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría cuando usted ve a alguien? Luz roja, igual se lanza. Usted diría, ¿qué le pasa a ese? Entonces, la palabra de Dios, las luces más rojas, más destellantes en la Biblia, es este cuarto sello. Y usted observe en la palabra de Dios lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Estamos mirando las luces más rojas, más según Dios, que dice que son las más peligrosas. Según nosotros no, según la iglesia tampoco, pero según Dios, lo más mortal que según Dios dice que es. Y por eso dije, mire la masacre que hubo en las edades de la iglesia, y Dios ni siquiera eso lo llama muerte. ¿Sí? Era el caballo rojo simplemente tomando su espada, matando gente, pero no era él muerte. ¿Sí? Y hoy día que no se mata a nadie, que no se persigue a nadie, de verdad que parece, no parece que hay muerte, porque allá cuando todos los días mataban cristianos, ahí se parecía que era muerte, ¿no es cierto? Y hoy, ¿a quién están matándolo?
qué problemitas tenemos y nos hemos vuelto tan delicaditos que a veces cualquier problemita en esta relación con Dios se debilita. Cualquier estado de ánimo nos ponemos medios como que resentidos con Dios. ¿Sí? Es por causa de la hibridez. Entonces, queremos mirar por la palabra de Dios. Recuerde, para ir a la palabra de Dios tenemos que liberarnos de nuestro pensar humano. Nuestro pensar humano y nuestra capacidad intelectual es para las cosas de esta tierra. Para que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, tenemos que ir al mundo de la fe, al mundo de la revelación, a mirarlo de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando caminamos y vamos a la palabra de Dios, simplemente vamos al lado de Dios y ahí entendemos, ahí yo no sé nada, ahí todo lo que Él dice así es. Es cuando usted entra y le llevan a la cabina de los pilotos de avión. Cuando usted entra ahí, usted no sabe ni cuál es el acelerador, ni cuál es el... no sabe nada. Y ahí el piloto le dice, esto es esto, esto es para esto. Ah, muy bien, muy bien. Usted no se la da de consejero porque usted sabe que ahí no sabe nada. Usted no se pone a dar cátedra al piloto porque... ¿ah, sí? ¿Tanto sabes? ¿Cuándo has volado un avión? No, nunca. Por eso cuando ellos van a pasar su momento cerca de su promesa, le dijo, ¿alguien conoce este camino? Josué dijo, nadie conoce este camino. Por lo tanto necesitan un guía sobrenatural y ese es el arca ya. Entonces cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea, tenga fe. Porque Dios es galardonador de los que le buscan y es necesario que los que se acercan a Dios tengan fe, crean que hay galardón, hay recompensa para acercarnos a Dios de la manera correcta. Cuando nos acercamos a las verdades de la palabra de Dios, no usemos nuestro pensar natural, no hay hombre que sepa estas cosas. Usted no espere que esto, que esto que escucha de la palabra de Dios le va a escuchar del farmacéutico, lo va a escuchar de allá del profesor, de la universidad, del colegio, del político. No, ellos no saben de eso, nada. Ellos no saben del mundo de la muerte real, porque la muerte aquí solo es una sombra de la real muerte. Enfermedades aquí solo es una sombra de reales enfermedades. Sí, dolores aquí solo es una sombra de reales dolores. Angustia, tristeza y todas las sinsabores aquí solo es una sombra de los reales sinsabores. Porque viene el mundo de real tormento, llamado el lago de fuego, el mundo del infierno. Entonces vamos a entender, y me quejé de la tierra, de las cosas que pasé, me quejé. Ahora nos quejamos porque parece terrible. No, si esto es, y esto es temporal. Sí. Viene lo más terrible. Pero las pequeñas alegrías y el pequeño gozo y todas esas cosas solo es una sombra del real gozo también. Solo es una sombra la pequeña vida que tenemos aquí. Solo es una sombra de la real vida también. Aquí no estamos viendo la realidad. Estamos viendo solo una sombra de la realidad. Pero para ir en el mundo de Dios tenemos que ir bajo la instrucción de Dios. Para ir al mundo de la desgracia tenemos que rehusar la instrucción de Dios. Entonces nosotros no podemos venir y dentro de nosotros llamar un poco, decir sí Señor, pero no con sinceridad. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entendamos, Él sabe lo que es correcto. Y cuando nosotros miramos gente que se acercó tan adentro como profetas, como reyes o sacerdotes que Dios usó, como el apóstol Pablo, como el hermano Orán, fueron gente que realmente fueron hacia Dios dándole crédito en todo lo que Él enseñaba y decía. Y esas son las cosas que hemos leído en la Biblia ayer y mostramos, ve, el efecto de la unión falsa. Y ahora queremos un poquito usar más el mensaje, ¿sí? Por eso, bueno, es necesario, no se puede tocar en un solo tema y bueno, casi los temas van juntos, ¿no? Para poder entender el cuadro, porque el tiempo que tenemos es un poco pequeño. Entonces, vamos a enseñar estas cosas aquí que son tan verídicas. En este día tenemos que entenderlo. Y cuando usted entiende eso, usted va a trabajar diferente aquí. Usted va a trabajar diferente aquí porque Dios da la alarma cómo podría ser estas cosas. Usted va a trabajar diferente aquí. Porque no solamente es congregarse, es exactamente, ahí está el gran peligro. En el congregarse usted va a ver el gran peligro. ¿Sí? Miremos aquí, párrafo, mensaje: Jesús guarda todas sus citas. El mensaje: Jesús guarda todas sus citas.
Párrafo 64. Párrafo 64. Párrafo 64. Recuerde, estas cosas definitivamente, si no vamos con el mundo de fe, no van a pegar bien. Porque en los sentidos no pueden pegar estas cosas. Son verdades muy adentro de la Escritura. Pero parecen simples. Los ojos humanos no ven nada malo ahí. Pero mire lo que dice aquí, el párrafo 64 de Mensaje de Jesús guarda todas sus citas. Dice, mi madre tenía un dicho: pájaros del mismo plumaje se juntan. Ahora dígame si no es así. ¿Ha visto usted una manada de palomas yendo con una manada de patos? Es una verdad que está en la creación. ¿Ya? Automáticamente pudiéramos parar ahí y luego decir, todo lo que nosotros nos juntamos, ¿somos del mismo plumaje? ¿Cómo saberlo? Afuera puede que todas las hermanas tengan su vestido largo y los jóvenes puede que todos tengan. Pero recuerde que esa es una ley. Cuando usted ve una paloma detrás de los patos, detrás de los cuervos, dice, esa paloma algo le pasa, está mal. Se agolpeó la cabeza y seguro no entiende quién es y piensa que es un pato. Usted sabe que está mal. Entonces cuando nosotros vemos aquí todos los hermanos congregándose, juntándose, simplemente rápido debemos aplicar la regla. Somos del mismo plumaje, ¿cómo saberlo? No es eso en el mundo físico, eso es en la esfera del alma. Entonces ahí, recuerde, voy a leer un poquito, dice, pájaros del mismo plumaje se juntan. Entonces uno no ve a los buitres y a la paloma comiendo juntos, simplemente no puede ser, no se da. No se da. Entonces cuando nosotros nos reunimos ahora, y eso es lo que Satanás va a trabajar, ¿sí? Cuando Satanás junta una paloma y lo mete en el mundo de los patos, ¿sabe qué va a pasar? La vida termina para esa paloma, porque la paloma nunca va a recibir simiente de patos. Está en una unión falsa. Entonces cuando nosotros nos juntamos para examinar, ¿ve? Nosotros nos juntamos, entonces debemos examinarnos. ¿Somos realmente del mismo plumaje? ¿Somos de la misma especie? ¿Cómo saberlo? Nos reuniríamos cada día para examinar lo que creemos, ¿sí? Pero a veces nos reunimos y lo hacemos, ¿sí? Y la gente sale con sus explicaciones y dejamos que corra eso. ¿Sabe dónde está el error? Cuando alguien sale, mire hermano, esto y esto y esto, lo dice parecido, pero no está saliendo del mensaje como debe ser. No está saliendo de la Biblia como debe ser. Y usted deja que corra. Usted debe pararse tan firme y decir, ¿sabe qué? No me hable tus ideas, hermano. A mí léemelo. Saca tu Biblia, saca tu mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde, vamos a ver, y hemos visto en la Biblia el peligro de la unión falsa. Y es aquí donde vamos a entrar un poco más, porque queremos ver el tema que tenga que ver con nosotros, con nuestra fe. Uno no ve a los buitres y a la paloma comiendo juntos. Uno es un carroñero y la paloma no podría comer la comida del buitre. Entonces, hermanos, muchos de nosotros venimos de Babilonia contaminados, ¿sí? Entonces uno es un carroñero, otro come como la paloma come trigo. ¿Y cómo vamos a saberlo? Simplemente miremos una paloma como Pablo, miremos una paloma como Pedro, miremos una paloma, ¿ve?, como Felipe o como Esteban. ¿Se da cuenta cómo Esteban no se salía de nada de las Escrituras exactamente? Escritura tras Escritura. Entonces rápidamente cuando nosotros venimos, vamos, ¿cómo nos damos cuenta quién es carroñero? La carroña, ¿qué es en el mundo y en el compañerismo? La carroña es todo lo que viene del ser humano. Es algo que perece, es algo que cuando viene alguien con su explicación, con su que el profeta dice aquí, que el profeta dice acá, trae mensaje. Porque vamos allá muchos mentirosos. Diciendo el profeta dice y no dice. Entonces el mensaje el profeta dice. No, trae. ¿Por qué? No debe confiarse. ¿Ya revisaste la dianta? Sí, ya lo vi. ¿Realmente tiene confianza en ese? No, usted dice, no, mejor voy a revisar yo. Porque usted sabe que eso no es algo que hay que confiarse así de fácil. ¿Sí? Entonces es más peligroso en el mundo de la fe.
Es más peligroso. Y en eso debe trabajar cada uno, porque muchos ni ellos saben qué tienen dentro, como nunca le examinan. ¿Cómo saber lo que tengo dentro? Empiece a hablar alrededor de la escritura y usted sabrá lo que sale dentro de usted. ¿Por qué? Vamos a seguir. La paloma no podría comer la comida del buitre porque ella no tiene hiel, no podría digerirlo. Escucha esto. Y uno no ve a creyentes y a los incrédulos juntos. Uno no ve a los creyentes y a los incrédulos juntos, a menos que haya algún propósito. ¿Sí? ¿De qué tipo de creyente? ¿No es, creyente no es el que va a la iglesia? Creyente es aquel que recibe y hace protagonista solo una cosa: la palabra de Dios. No sus ideas, no sus explicaciones. Y usted va a encontrar gente ya infectada que toman un poquito de la escritura y luego empiezan con sus cosas. ¿Y cuál es el error de nosotros? Dejamos que eso corra. ¿Sí? Dejamos que eso continúe. Ese es un mal hábito denominacional metido en el mensaje. Y nosotros no vemos lo mortal que es eso. Pero si hay algo de lo que debemos cuidarnos, la mezcla, la hibridación siempre trajo muerte. Y Satanás puede hibridar la palabra de Dios con el pensamiento saliendo de alguien. Basta que una pizca salió mal. Como no hay quien lo frene, no hay quien detenga. Pero usted, como cristiano, si es una real oveja, usted quiere reunirse, pero probemos, somos del mismo plumaje. No me salgas con tu explicación, hermano. No me salgas como predicadores hoy diciendo: ah, es que Pablo hablaba lo que Jesús nunca enseñó. Pablo está escribiendo la Biblia, hermano. Sí. Es que Esteban, la Biblia se estaba escribiendo. Mira lo que dice Pedro, la Biblia se estaba escribiendo. Mira lo que dice Santiago, la Biblia se estaba escribiendo. Pero una vez que se terminó de escribir, dijo: el que aumentara una palabra, el que quitara una palabra. Algunos usan ese argumento que el ministerio del Hijo del Hombre trajo una enseñanza, cuatro evangelios. Pero los que continuaron el ministerio del Hijo del Hombre no necesariamente dijeron lo que el Hijo del Hombre dijo. Ellos dijeron cosas que el Hijo del Hombre nunca mencionó. Es ese argumento para decir que hoy podemos nosotros ser protagonista a lo que el Hijo del Hombre, el ministerio del Hijo del Hombre, el abrir de los siete sellos, no ha dicho. No es el mismo argumento. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. No, es que hay misterios fuera del libro. Podemos leer estas cosas. Yo puedo leer aquí la Biblia. Puedo leer Apocalipsis 5. Puedo leer Apocalipsis 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro escrito. Escuche. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Por dentro y por fuera. ¿Ves? ¿Ves? Hay misterios por dentro y hay misterios por fuera. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es la interpretación de los misterios por fuera? Lo que no está escrito. También, cuando uno lee estas cosas sin el mensaje, parece que sí, pues no. Sobre todo, tomando la enseñanza y tomando un mensaje, por ejemplo, el mensaje: señores, esta es la señal del fin. Yo puedo tomar ese mensaje. Por eso es necesario ser sincero. No solamente tratar de tener un tema e impresionar a alguien, ser sincero, cuidar la fe. Porque en este mensaje, predicado el 30 de diciembre del 62, el profeta toma Apocalipsis 5 y mire cómo lo interpreta. Párrafo 248. Por eso digo, si algo dice, usted no ve un incrédulo y un creyente juntos, no lo ve. ¿Y sabe por qué no lo ve? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué ya no lo ve juntos? ¿Por qué se separaron el incrédulo y el creyente? ¿Por qué? Solo hay algo que separa la palabra de Dios. La única manera de mantenernos libres de falsa unión, de falso compañerismo, es que hagamos protagonista la palabra de Dios. Entonces allá aparece el incrédulo. Sí, mira, aquí dice la palabra, y luego rápido cierra la Biblia o el mensaje y empieza con su explicación. Y es ahí donde usted debe saber, no, párale, párale. ¿Sí? ¿Quieres tu explicación? Allá tienes el mundo entero. ¿Sí? El mundo entero está a tu disposición. Allá, vete. Pero aquí queremos unión verdadera.
¿Sí? Entonces, aquí en este mensaje, párrafo 248 del mensaje, señores, esta es la señal del fin, dice, noten bien, Apocalipsis 5.1, lo que les leí. Escuchen bien, yo vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Por dentro, lo que estaba por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, por dentro del libro existía algo escrito, por fuera tenía siete sellos. Y por fuera, atrás, lo cual no estaba escrito en el libro, ahora el que habla es el revelador, Juan. Recuerden, no estaba escrito en el libro, pero en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro debe ser concluido. Y en este día, todo debe quedar concluido. ¿Qué es? El profeta mismo entendiendo que definitivamente hay misterios fuera del libro. Y están conectados con los siete sellos. Párrafo 251. Cuando se termine el libro, queda una sola cosa. Son siete voces misteriosas de truenos que fueron escritos en la parte de atrás, lo cual se le prohíbe a Juan escribir. Déjeme leerlo. Ahora va Apocalipsis 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora miren esto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero algo le fue dicho. No fue solamente algún ruido, algo fue dicho. Y él estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, fíjese bien, dice, dónde estaban las voces de los truenos. No en el cielo, sino en la tierra. Los truenos no emitieron sus voces del cielo, sino en la tierra. Y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella. Las cosas que los siete truenos han dicho, no las escribas. Entonces, es que esto está por el lado de afuera, atrás. Es cuando el libro ha sido terminado, así es. No dijo que estaba del lado delantero, pero dijo atrás. Después de que todo ha sido terminado y concluido. Luego los siete truenos, las siete voces, son lo único que son la parte del libro que no han sido revelados, ni aún están escritos en el libro. El profeta piensa, al leerlo así, él mismo dice que no hay cosas que no están en el libro. Y usted mira la fecha, 30 de diciembre del 62. Cuando nosotros miramos ahora el mensaje de la fiesta de las trompetas, el párrafo 130, dice, ahora alguien dijo, bueno entonces, esos siete sellos, hermano Branham, va a ser revelado en los últimos días, algún gran misterio de cómo acercarnos más a Dios. Algo más, algo que no esté en la Biblia, algo que nos acerque más a Dios. Y dije, no señor, no puede ser. Quien quiera que quite una palabra de esta Biblia o le añade una palabra de ella, su parte será quitada en el libro de la vida. Lo que es una revelación de lo que fallaron en traer. Ya está escrito lo que ya ha sido escrito, ¿ven? Porque uno no le puede añadir ni una cosa o quitar una sola. ¿Se da cuenta? Antes de abrir de los sellos dice, sí, hay cosas que no están escritos. Así pensaba, porque así se lee aparentemente. Cierto, dice, por dentro y por fuera, o sea que hay cosas por fuera y está sellado. Y dijo, Juan, no lo escribas. Ah, ahí está, dijo, hay cosas que no están escritas. Pero cuando los sellos se abrieron, dijo, no señor, porque Apocalipsis 22 dice que ya no se puede añadir, no se puede quitar. Más bien es lo que estaba escrito, pero no estaba entendido. De eso se trataba la revelación. Observen el mensaje de velamiento de Dios. Mensaje de velamiento de Dios, párrafo 274.
es del año 64. Dice así. Párrafo 274. Alguien ha estado, dice, muchos me han estado diciendo, teólogos dijeron, hermano Branham, si el Señor dice, si usted con su experiencia que el Señor le ha dado para su pueblo, humildemente digo esto, dijeron ellos, usted reuniría los requisitos para escribir una Biblia, usted mismo, su palabra, Dios lo ha manifestado. Hermano, de la manera que usted ha predicado, dice, fácil podía escribir una Biblia nueva. Yo dije, eso pudiera ser la verdad, ¿ven? Él estaba tratando de atraparme, ¿ven? Pero yo dije, pero ve usted, yo no podría hacer eso. Él dijo, ¿por qué no pudiera usted? Si usted tiene todas las actitudes. Yo dije, bueno, mire usted, una palabra no puede ser añadida o quitada. Él dijo, bueno, entonces esos siete truenos, ¿no serían esos siete truenos emitiendo? ¿No sería eso una revelación dada a algún hombre? Si no se escribieron los truenos, Juan dijo, no le escribas, ¿no sería eso una revelación dada a un hombre? Yo dije, no, Señor, eso sería añadirle algo a eso o quitarle algo a eso. Todo, observe, no alguna cosa, no alguna parte, todo está revelado allí adentro. Y los siete sellos abrieron la revelación de lo que era eso. Y todavía está en la palabra. Y no puede salirse de la palabra. Y no dejará la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Se quedará exactamente con la palabra. Obviamente cegando a algunos y abriendo los ojos de otros. Y bueno, te puedes seguir viendo. El profeta dice, ve, ¿cómo es que él siempre pensaba que había misterios fuera del libro? ¿No? Y, pero cuando Dios eso está en el 65, en el año 65, voy a buscarlo. Misterios para leerlo. Si lo haya, me avisa. Donde el profeta dice, yo siempre pensaba que, pero Dios lo reveló que no puede ser así. Alimento espiritual, ¿no es cierto? Bueno, es el párrafo 14 de Alimento Espiritual en su debido tiempo. Es el párrafo 14. Es necesario leer estas cosas porque definitivamente son necesarias para que nosotros mantengamos una verdadera unidad tanto con Dios, con su palabra, como con su pueblo. ¿Sí? Porque es tan mortal, hermanos, estas cosas que vamos a seguir leyendo más citas, pero solamente quiero dar esto. Es el párrafo 14. Al final del párrafo 14, dice, al final del párrafo 14, porque el párrafo es largo, pero al final del párrafo 14, voy a leer. Luego, allá en el principio de los siete sellos, cuando esos siete ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron ahí diciéndome que regresara a Jeffersonville y hablaron sobre los siete sellos y que él estaría conmigo y que él me mostraría lo que eran las cosas ocultas. Entonces, escuche esto, yo siempre pensaba, porque eso es lo que leímos en el mensaje, señores, es esta la señal del fin. Él está pensando que había cosas fuera del libro. Entonces, yo siempre pensaba que estaban sellados en el reverso del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Bueno, más claro no puede ser. Yo siempre pensaba eso, dice el profeta. Pero llegó a ser revelado que él no puede hacer eso. No es algo que no esté escrito en el libro, es algo más bien que ha estado escondido en el libro. Cualquiera que quitarle una sola palabra, añadirle una sola palabra. ¿Ve? Entonces, eso es para mostrar, ve usted, que estas cosas deben ser claras para nosotros, por más que nos la demos. Es que el Señor me está revelando. Definitivamente el diablo va a personificar pues tantas cosas con un solo objetivo: traer escena a la muerte. ¿Cómo lo va a traer? Volvemos
a leer aquí. Como el profeta dice, usted jamás ve creyentes incrédulos juntos, no los puede ver. O sea, eso es lo normal, no se pudiera ver. Creyente e incrédulo, no pueden juntarse el incrédulo con el creyente. Pero si se juntan, simplemente es porque no entienden, ¿sí? Que no se puede. Y la única manera, porque yo no puedo decir, ah, tú eres incrédulo, solo por mirarlo a los ojos. Y tú eres creyente porque algo me hace sentir que eres creyente. Lo único que detecta el incrédulo y el creyente es que la palabra de Dios se ha puesto en escena. Cuando la palabra de Dios se ha puesto en escena, entonces ahí es donde sale la incredulidad o sale la fe. Y eso debe trabajar cada uno, porque así como Dios dice, el creyente y el incrédulo no pueden juntarse, ustedes tienen que trabajar. ¿Cómo? Cuando nos reunimos y estamos juntos, supuestamente somos aves del mismo plumaje. ¿Cómo saberlo? Solo hay algo que nos va mostrar lo que somos, y es la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios nadie se puede ocultar, o si no, porque es cuestión de discernimiento verdadero. Por eso dijo Salomón: Señor, dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, no para equivocarme, para saber discernir. Y lo único que puede discernir las cosas correctamente, usted puede mirar Hebreos capítulo 4. No hay nada más que pueda discernir. Usted puede dársela, y es que yo tengo don de discernimiento, hermano. Sí, no puede. Aún el profeta tenía que esperar ese don de discernimiento. El profeta tenía que esperar que Dios venga y abra las cosas. Pero aquí encontramos Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios no es letra o algo como otros dicen. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la definición que el Espíritu Santo da a la palabra de Dios. Otro puede dar otra definición, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué más? Penetra, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En otras palabras, no hay nada que se esconda de la palabra de Dios. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Eso es la palabra de Dios. Por eso, la única manera de poder tener un real y verdadero compañerismo y no estar híbridos, poner la palabra de Dios en escena. Y ahí es donde va a salir el incrédulo con su yo, me parece, que yo siento, que yo. O hablar de sus experiencias o hablar de él. El incrédulo rápido se va a manifestar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Entonces, el mensaje es la unidad. Observe, para que usted vea. Hermano, y si nosotros no vigilamos que se mantengan las cosas así como está en la creación, que aves del mismo plumaje se junten, si no vigilamos eso, y eso usted no puede segregar con sus ojos, no porque a mí me cae bien, a mí me cae mal, usted no puede hacer eso. La separación, usted no lo puede hacer. ¿Sí? Pero vamos a mirar aquí en el mensaje de la unidad, párrafo 113. No podemos decir este me cae bien y nosotros mismos separémonos con este y juntémonos con este. Así no funcionan las cosas. Pero podemos mirar por la palabra de Dios estas cosas. Párrafo 113 dice: observe, Caín fue hijo de Eva. Por cuanto ella dijo, yo he obtenido este varón. Maset fue hijo de Adán. Y Dios los separó. O sea, dice desde Génesis, Dios los separó. Porque no los podía, escuche, no los podía permitir así. No son del mismo padre, no son de la misma especie, no son de la misma fe. ¿Qué hizo Dios? Los separó. Hermano, pero hemos nacido del mismo vientre. No, Dios, no importa si nacieron físicamente del mismo vientre. Es que no pueden, un híbrido no puede amar a Dios, un híbrido no puede amar la palabra de Dios. Un híbrido no puede ser protagonista de la palabra de Dios. Cuando hay una unción híbrida en la persona, él tomará algo de la palabra y quiere correr con sus ideas. Pero cuando usted le dice, no, espera, guarda tus ideas, ponme la palabra, él no puede. Lo único que hace es se enoja, se molesta y tantas cosas. Así como Caín, gloria al Señor, amén, lo que sea. Pero a la hora de adorar, él va con sus cositas de él, sus buenos frutos y todo.
Pero el cordero no quiere saber con el cordero. Y cuando le exigieron hacia el cordero, se enojó. Entonces el profeta dice, ¿qué hizo? Dios los separó, porque no podía permitir así. ¿Qué pasaría? Dice, se corromperían el uno al otro. Los hijos malos de Caín corromperían a los hijos buenos de Set. ¿Se da cuenta? Dice, lo de uno va a pasar al otro. Por eso, hermano, como creyentes, cuando nosotros nos juntamos, hay leyes. Que si nosotros nos juntamos y no nos preocupa poner la palabra de Dios en escena, usted no sabe quién es creyente y quién no es creyente. Pero hay una cosa que va a pasar. Lo de los otros va a pasar a usted. Y no queremos que pase nada errado a nosotros. Entonces la única manera es poner la palabra de Dios en escena. ¿Sí? Porque si no, dice, Dios sabía, uno se corromperá, uno corromperá al otro. ¿Cómo nosotros podemos? ¿Sabes qué? Nosotros no podemos segregar, nosotros no somos los discernidores. Pero usted quiere un compañerismo genuino, real y verdadero, ponga la palabra de Dios en escena. Ponga la palabra de Dios en escena, ponga la palabra de Dios en escena. La palabra de Dios desenmascara cualquier cosa errada y separa. Dice aquí, párrafo 114. Ahora, vea esto. El mismo diablo malvado quien causó que Eva descreyera una sola palabra de Dios, y Dios les dijo que se separaran, desde Génesis. Dios les dijo que se separaran uno del otro y que vivieran opuestamente. ¿También quieres vivir? Sí. Por eso le digo, ¿ve? Nosotros debemos entender, el cristianismo consiste en que nosotros optamos la tradición de ser cristianos, pero a la misma vez el compañerismo con lo que usted se une es determinante. Entonces, si alguien quiere tener compañerismo conmigo, pero bajo las reglas de la palabra de Dios, yo no lo voy a obligar a él, pero él tampoco me puede obligar a su compañerismo. Falso. ¿Sí? Tiene el mundo entero para caminar. Y yo también. ¿Sí? Entonces, pero hay que saber cómo funcionan, son leyes del mundo espiritual, son veredictos que la palabra de Dios declara, que a nuestro parecer ni lo consultemos, no sabe nada. Nuestro parecer y nuestro propio pensar no sabe nada de esto. Dijo el profeta, es como que le habláramos al conejo de zapatos para la nieve. No sabe nada. Sí, así es nuestro propio parecer. Por eso cuando acercamos a la palabra, nos despojamos y miramos lo que es. Esto es así, la palabra de Dios. Entonces dice, yo digo que se separaran y que vivieran opuestamente. Pero ese mismo diablo entró nuevamente y dice, ¿qué hizo el diablo? Los unió nuevamente. ¿Lo captaron? Si es así, dice, si lo captaron, dice, él los trajo y los unió bajo una unión falsa. Un acto, la unión falsa es un acto en contra del plan de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice, Génesis, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los hijos de Set, vieron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín. Que eran hermosas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se enamoraron de ellas. Entonces nuevamente se unieron por razón de la hermosura. ¿Se da cuenta? Satanás buscará siempre mantenernos juntos. Busca una razón, busca algo para mantenernos juntos, pero falsamente. En el mundo de Dios funciona si la unidad es por la palabra de Dios. Pero dice, y Dios dijo, tú no amas la palabra de Dios, pues sepárate, ándate de tu mundo y sed por su mundo. Dice, y todo el trabajo de Satanás es para mantenerlos juntos, aunque no creían lo mismo. Por eso le digo, cuando yo me voy a un lugar, o yo me reúno en un lugar, y yo no creo lo mismo, ¿qué me hace quedarme ahí? ¿Qué me hace mantenerme ahí? Solo Satanás. Ciertamente es un poder que me hace estar en un lugar donde no creemos lo mismo. ¿Sí? Y aquí dice, el que trabaja desde el principio para traer una falsa unión es Satanás. Queremos nosotros entender cómo administrar nuestra vida cristiana. Por la palabra de Dios estamos mirando estas cosas. ¿Cómo es que cuán mortal era cuando Satanás trabajó y los unió? ¿Se da cuenta que vino la destrucción? Sigamos leyendo el párrafo 116 para que usted vea estas cosas. Dice, pero el mismo diablo malvado, quien causó que Eva descreyera la palabra de Dios e hizo aquel mal, este mismo ha regresado hoy de nuevo, el mismo. Ha regresado hoy de nuevo, aquí está para hacer lo mismo.
Entonces, cuando usted es cristiano y nos juntamos, rápidamente decir, somos del mismo plumaje. La única manera de saberlo, ponga el discernidor al que nadie escapa. Aún penetra la coyuntura, los tuétanos. Ponga en escena. Y no solamente, piénselo, uno puede empezar leyendo nada más. Pero luego, tal tema, ¿qué crees tú? Si mira, yo, no me expliques. Dame la escritura, ¿qué crees tú? Ese tema. ¿Sí? ¿Qué crees el tema de la humildad? ¿Qué crees el tema del gozo? ¿Qué crees el tema de la templanza? A ver, muéstrame la Biblia. No, es que yo siento que debemos ser así. Yo opino. Guárdate tus opiniones. ¿Sí? Recuerde, ¿qué es? Hay algo que debemos entender. Hoy el caballo amarillo está cabalgando. Invisible. Invisible. La muerte cabalga. ¿Cómo cabalga? ¿Dónde está? Que no lo veo. A nadie se está matando, a nadie se está torturando. ¿Cómo está operando? Unión falsa. Unión falsa. Entonces el profeta dice: el mismo poder ha vuelto, está aquí. Y ha presentado y se ha presentado ante los hijos de Set aquí. Y las mujeres tan hermosas de Caín, y ahí se unieron nuevamente. Ahora, estos no eran impíos. No eran denominacionales. No eran comunistas. No, estos eran creyentes. Ellos dijeron: quizás el Señor hará algo. Quizás el Señor pueda ver usted ayudar a ganar almas. Y bueno, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero ¿qué tuvo Dios que hacer cuando él vio esa unión falsa? ¿Qué tuvo Dios que hacer cuando se juntaron? Dice, no eran incrédulos, creían en Dios, pero no en el mismo nivel, no bajo las mismas reglas, porque hay gente que cree en Dios pero basado en sus sueños. Hay gente que cree en Dios basado en que un pastor le puso las manos o le profetizó. Hay gente que cree en Dios basado en su sentir o en sus experiencias. Como a veces uno se encuentra con gente, como vino un hermano dice, yo tengo, de verdad no podía terminar, como dice la Biblia, que no se faltaría tiempo y no cabrían los libros si se hablara de Jesús. Así mis experiencias son tantas con Dios que si lo escribiera no cabría la tierra de los libros que te escribiera. Así, ¿qué experiencias? Es que un sueño, es que una voz audible, es que una voz esto. ¿No? Muéstrame eso en la Biblia. Muéstrame tu sueño, tu visión. Muéstrame en la Biblia eso. No, es que Dios me habló, es que Dios me habló. Dios no, a ver, ¿te habló del bautismo? Sí. ¿Te habló de Apocalipsis 17? ¿Te habló de que ningún ignorante del mensaje que Dios envía puede entrar allá? ¿Te habló del protagonismo de la palabra de Dios? No, de eso nada. No es Dios, pues, el diablo. Ah, pero hermano, me hacía, cada vez que me hablaba yo sentía un calor. Era un calor en mi cuerpo. ¿Y qué? Dios nunca se apartará de su palabra, hermano. Mucha gente hoy puede estar diciendo: Dios me habla. Si Dios los habla, les estará hablando de la unión falsa. Les estará revelando esa unión falsa. ¿Qué es? ¿No es el mensaje de la hora y el cuarto sello? Les estará revelando de esta unión falsa. Les estará revelando el peligro y lo muerte, lo mortal que es eso. Hermano, Dios me habló y me dijo: ah, fulano no cree lo mismo, pero igual ándate en compañerismo. De repente Dios le revela su palabra. De repente juntos Dios puede hacer algo. Dios no nos habla ecumenismo. Dios no nos habla y nos motiva hacia unión falsa. No, nos revela lo mortal de la unión falsa, porque es el mover del caballo amarillo, el cuarto sello. Dios no puede hablar por contrario a su palabra. Entonces, ellos no eran comunistas, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios cuando se unieron? ¿Qué tuvo Dios que hacer? Tuvo que borrar la cosa por completo. Borró toda esa raza por cuanto estaban en ¿qué? No borrachos, no adúlteros. Y en eso la gente se confía. Hermano, ¿cuándo me he visto en adulterio? A mí no me he visto por si acaso hacer nada. Yo vivo tan limpio que ni siquiera miro a ni una hermana mal ni a un hermano mal. Yo no los borro por eso, porque no les interesó tener una unión verdadera. No les interesó lavarse, de mezclar siempre la palabra de Dios. Oh, hermano, cómo la gente está mal acostumbrado. Ese es un estilo denominacional. Así uno viene, toma un poquito de la escritura y luego empieza a hablar sus experiencias, sus propios consejos, su propio parecer, y a eso lo llama el Espíritu Santo.
¿Sí? Y la gente se come esas cosas. Y está inmortal eso. Por eso dice aquí, ¿qué hace Dios cuando la unión falsa viene? Véalo. Dios lo borró por completo. Por eso terminó el mundo de Génesis. ¿Por qué terminará este mundo? Porque a la gente le gusta la unión falsa. ¿Se da cuenta cómo aquí nomás los partidos políticos no están de acuerdo y se pelean? Ah, pero bueno, ahorita sí nos conviene unirnos, unámonos. Política. No estamos de acuerdo, pero hay que unirse, hay que juntarse. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. A veces no, yo no te creo con los hermanos, pero necesito, los necesito, me favorezco de esto y es que voy a juntarme. Por cosas nada más, humanas, por intereses personales. Pero eso sucede cuando el creyente, cuando es iglesia, no entiende que debe anhelar y luchar por que no se filtre la unión falsa. Porque debe entender, la ley de Dios es aves del mismo plumaje, se juntan. Cada simiente se reproduzca según su género. Usted no ha visto el león, por más pequeñito que sea el león, no lo ha visto detrás ahí de los zorros. Ahí jugando con los zorros, ahí viviendo y dejando su manada, ¿no? Hay algo que los jala a su misma especie. Entonces, como cristianos, ve usted, siempre, como decía el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Sí? Entonces, como cristianos, cada uno está en esa responsabilidad de buscar moverse en una unión verdadera. Y el único medio para que eso sea posible es el protagonismo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando eso vino esa unión falsa? Dios tuvo que borrar la cosa por completo. Borró toda esa raza por cuanto estaban en una unión falsa. Él tuvo que traer el diluvio y destruir a toditos aquellos. Y el juicio vino por razón de esa unión falsa. Ahora, nosotros, ¿ve? Físicamente, por eso le digo, no, hermano, a mí ha visto con denominación, por si acaso nosotros podemos alardear incluso, ni siquiera nos ha visto con otras iglesias juntos. No estamos, eso se puede personificar y eso se puede imitar y eso cualquiera lo puede personificar. Pero la manera verdadera, de verdadera unidad, es por un solo medio, la palabra de Dios. Como protagonista. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, mucha gente dice, sí, pero siempre y cuando esté mezcladita. Siempre y cuando, como decía un hermano, ¿ve? A veces quería decir algo, no, así no dice el mensaje. No, sino al final se molestó y dijo, y total, lo que me doy cuenta es que ustedes no más quieren hablar. A mí nunca me dejan hablar. Hermanos, sí les dejamos hablar, pero que sea de la Biblia y del mensaje. Pues para usted puede tener valor sus ideas y sus explicaciones. Pero yo no vine a este mensaje por ideas y explicaciones de ningún hombre. Y no las quiero. Y a mí no me va a obligar a escucharlo. ¿Sí? Yo escogí que escuchar porque vi por la palabra de Dios lo que me conviene. Si me muestra la palabra de Dios, pues yo pondré mi oído bien atento a eso. Pero me quiere vender sus ideas, así la mezcle, así sea 90% de escritura, así sea el 10, así sea el 1%, ya no vale ya. Tiene que ser el 100% de la palabra de Dios. Y eso es, ahora, humanamente no nos dice que eso es importante, pero estamos viendo el veredicto de la palabra de Dios. Y esa es una nueva decisión, un nuevo hábito que tenemos que tomar para protegernos de esa unión falsa y es tan detestable a los ojos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Dios lo borró de la faz de la tierra. ¿Cuál es la consecuencia cuando se unieron, cuando hubo unión falsa, 10 dedos, hierro y barro mezclado? No quedó, pero dicen, ni siquiera polvo. Hasta el polvo, el viento lo desapareció. ¿Se da cuenta? Cuando vino la unión falsa y se juntó para atacar Judas y todos los demás a Jesús, ¿qué quedó de Jerusalén 40 años después? ¿Qué quedó de todo Israel? Solo corrió la sangre por las calles. ¿Por qué? Unión falsa. Ellos decían, no somos borrachos, no hemos sido nada, condenamos el adulterio, condenamos lo otro. La unión falsa es más terrible que adulterio, más terrible que cualquier pecado. Eso según la Biblia. Yo no puedo sentir eso. Pero estamos mirándole en la Biblia y estamos mirándole en el mensaje. Entonces, que así como usted cuida, no quiere saber nada con adulterio, nada con cosas que mancharía su testimonio, hay algo más con lo cual usted debe luchar también. Que no se manche ante Dios. Y eso es por mantenerse
¿Ve? En unidad verdadera. Realmente aves de mismo plumaje se juntan. Entonces, él tuvo que traer el diluvio y destruir a toditos aquellos. El juicio vino por razón de esa unión falsa. El juicio cayó sobre el Edén. ¿Por qué dice? Por razón de la unión falsa. Jamás hubo haber esa unión, no podía haber. Pero esa unión falsa trajo el juicio. Toda la muerte que hoy vemos, todo fue por unión falsa. ¿Cómo pudo la serpiente tener esa simiente? ¿No tienen vergüenza? Y todavía pensar que eso fue una fruta. No, fue unión falsa. La unión falsa trajo el juicio a la tierra para Adán y Eva, allá en el Edén. Y una unión falsa trajo también el diluvio como juicio de Dios sobre la tierra, porque las hijas de Caín estaban coqueteando con los hijos de Dios. Y estos se enamoraron. Y de nuevo se unieron. Ahí lo tienen. Fue una unión falsa. Quizás ellos pensaban, oh, nada puede suceder. Pero ¿qué hizo Dios? Él destruyó la cosa por completo. A todos, menos a ese Noé y su familia. Su profeta dice, siempre Satanás ha trabajado. ¿Quiere usted mirar todo el esfuerzo y la lucha de Satanás? Vaya a la Biblia y usted va a ver. Todo es por unión falsa. Y Dios es por separación de la unión falsa. Dios siempre mantiene separando las tinieblas de la luz. Vaya a Génesis. Dios destruyó por unión falsa en el diluvio. Salieron del diluvio. Usted va a ver que un pensamiento otra vez vino. Si no, leamos lo que bajó. Y ellos pensaban que era para Dios. Génesis. Génesis 11. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron aquí. Aquí es donde van a ser Babilonia, la religión de Babilonia. Y se dijeron unos a otros, observe, mire lo que vino, y empezaron a hablar. Vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Busquemos tener algo que siempre nos junte, que siempre nos una. Pero eso no era la palabra de Dios. Una torre, la torre de Babilonia. Buscaron unidad, pero no por la palabra de Dios. Se da cuenta que ese deseo de estar juntos, ¿a dónde vino? A Nimrod. Siempre. Por eso, hermano, usted dice, no, yo me gusta el compañerismo. El deseo de estar juntos también lo provee Satanás. Pero no bajo la palabra de Dios, sino bajo la palabra de Dios más algo. Y eso es lo que debemos nosotros vigilar. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos vigilar. No dejar. Y la única manera de ayudar verdaderamente al cristiano, cortar, ve, todo ese veneno de querer destruirse el mismo, haciendo correr sus ideas. Entonces dice, el versículo 5, y empezaron a trabajar por ese tipo de unidad. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. ¿Se da cuenta? Lograron esa unidad. Se habían unido. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Esa unidad, todos juntos, toda una familia. Pero ¿cómo se hizo pedazos esa unidad? ¿Por qué se destruyó? ¿Porque la unidad lo buscaron? No, por la palabra de Dios. Si no, hagamos una torre, algo que nos identifique, algo que nos una a todos. Cuando Dios vio que estaban trabajando, ¿por qué? Por ser uno. Dios descendió, vio ese tipo de trabajo y dijo, no se van a detener. Y así es que, dice el versículo 7, ahora pues descendamos, confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios los separó a todos. Así esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y se llamó Babel, oh confusión. Y desde ahí en adelante Satanás no ha trabajado. El plan de Babel, de juntar al hombre en unidad, pero no por la palabra de Dios, sino por sus proyectos humanos. ¿Y para qué era la torre? Para ir a adorar a Dios. ¿Sí? Y luego hacer lo que vivir como les placía.
¿Se da cuenta lo que Dios molesta? Y la gente trabajaba arduamente. Hermanos, nosotros podemos trabajar por hacer una iglesia, trabajar por un tabernáculo, trabajar por hacer un comedor, una cocina, trabajar por hacer hospedajes, trabajar por el compañerismo. Pero si no es para levantar más alto que una torre la palabra de Dios, igual se va a llenar Dios de ira. ¿Se da cuenta? Para matar a Satanás, primero, ¿cómo trabaja? Coloca dentro de la persona un deseo de compañerismo, un deseo de unidad, pero no por la palabra de Dios. ¿Quiere ver el caballo amarillo? ¿Sabe qué va a pasar? Escuchará a la gente en este día, buscando compañerismo y buscando unidad, pero no por la palabra de Dios. Buscándolo por una torre, buscándolo por algo que los identifique, por algo que los junte. Muchas veces una asociación ministerial, muchas veces ve usted convenciones, muchas veces vía el estilo de la política, que es la vía solamente por el predicador. Sí, nada más. Estamos con los hermanos de allá porque esos hermanos invitan a nuestro predicador. Sí, tantas otras vías, pero no la palabra de Dios. ¿Qué es? Este es tiempo de unión. Y la unión es una señal. Tiempo de unión, eso va a descender al corazón de cada persona. Está escrito en la Biblia. Y el profeta dice aquí, cuando Dios vio, aquí de Génesis 11, ¿de dónde Dios sacó a Abraham? De Génesis 11. De Génesis 11 Dios sacó a Abraham. Desde ahí donde Dios le dijo, sepárate. Y yo voy a leer el párrafo 120 del mensaje de la unidad. Dice, porque 119 viene hablando de Nimrod, del plan que ellos hicieron. Pero el 120 dice, y Dios los separó nuevamente, pero tomó a, Dios se, los separó a ellos, dice, pero tomó a aquel justo Abraham y le dijo, te voy a tomar a ti y haré de ti una nación. Dios los separó y le dijo, sal entre ellos, deja todo esto atrás. Y escucha esto, y Dios no bendijo a Abraham hasta que no dejó todo atrás. Y lo último fue Lot, que dejó. Le dijo, ven acá, sepárate de todos estos incrédulos, te tomaré a ti y te voy a hacer a una nación nueva, haré un pueblo que ha de guardar, ¿qué? Mis mandamientos. Les voy a dar otra oportunidad. Entonces lo último que Abraham tuvo que despojarse fue de Lot, sepárate de esos incrédulos. Pero hermano, Abraham estaba seguro que Lot creía, pero tuvo que separarse Abraham por completo. Mientras no hubo separación total, no hubo bendición total. Eso es Biblia. Esa es la Biblia. Entonces, por eso cuando miramos este jinete aquí, y es ahí donde queremos un poquito leer este cuarto sello, para que nos dé datos de todas estas cosas. Para que usted vea, aquí, vamos a mirar en el cuarto sello, que esta obra de Satanás, hermanos, no es aquí, en lo grande y en lo poderoso, no es en el mundo, no es en la denominación. Lo que es en el mundo es una sombra de lo mortal, de lo terrible que es. En la denominación es lo mismo. Pero la obra fuerte y específica es aquí en el mensaje. ¿Sí? Y no es porque uno se le antoje decirlo, yo lo voy a leer aquí en el mensaje. Cuarto sello, no es aquí el cuarto sello. Mensaje al cuarto sello. Párrafo 192. Por eso le dije, vamos a ir lento. ¿Ve? Vamos a ir lento buscando que usted vea, no estamos inventándonos nada. ¿Ve? Tal vez para algunos sea citas y algo, pero son verdades. Sí, que estamos corriéndolo por la palabra de Dios y sabemos y somos conscientes que es la necesidad de que el creyente no solo escuche un sermón, sino se vaya con recursos de la palabra de Dios, que él vaya a estudiar, hermano, por esta realidad que la Biblia nos dice, cuán mortal es la unión falsa y cuán sublime es la verdadera unidad. Entonces, el mensaje, el cuarto sello, párrafo 192, dice aquí, entonces hemos probado, ve usted, lo mortal que es, y que definitivamente Dios nunca va a dejar en pie una unión falsa. Simplemente cada vez que hay una unión falsa, el fin llega para eso. Ya sea una iglesia, ya sea. Por eso, hermano, usted quiere ver Dios continuando, trabaje por eso. Usted se esfuerza, viaja, invierte, pero recuerde,
Siente, comemos juntos algo, pero siéntese y toquen los temas. Toquen los temas de esta hora. ¿Y tú cómo ves este tema, hermano? No sé. Entonces te das cuenta, él no está tan interesado. Claro, hay gente nueva, hermanos que recién, pero hay gente que realmente debiera ser maestro, ya dijo Pablo. Entonces no está por la palabra de Dios. ¿Sí? Ah, no, sí, yo sí me lo creo todito, solo que no lo sé. Es otra gran mentira. ¿Sí? Es que no me acuerdo. Es que no tengo tanta memoria. No, se trata de competir quién tiene más memoria. Se trata de que cada tema yo lo tengo. Si no, si me... Aquí están mis notas, aquí, porque me interesa, yo tengo guardado esto. Es un trabajo. Pero está bien, nosotros leemos y podemos citar y pueden reunirse también ustedes y tener compañerismo y citar ciertas cosas que ustedes han leído. Pero también hay que tocar cada tema, porque muchas veces citando no hay ningún compromiso. Pero ¿qué tal en este tema? ¿Cómo lo ves tú? Sí, para mí yo veo esto porque aquí está escrito en tal mensaje, en tal parte de la Biblia. ¿Qué es? Una búsqueda de una verdadera unidad para no perecer. No queremos operar diferente a la forma en la que Dios estableció las cosas. Y una de ellas, sencilla y simple, ¿sabes? De mismo plumaje se juntan. ¿Sí? Entonces dice aquí párrafo 192 del cuarto sello. Noten, es Satanás plenamente en su trono, hablando de la cuarta cabalgata. Satanás plenamente en su trono. Sí, Señor. Se los ofreció a Dios, allá en Mateo 4, ¿no? Mira, dijo, todos los reinos de la tierra los doy a quien quiero. Se los ofreció a Dios, dice, a nuestro Señor. Pero aquí lo vemos sentado con este corazón de bestia. Esa es la cuarta etapa, la bestia. Aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado. Él aparece aquí en la tierra, escuche, él aparece aquí en la tierra bajo la falsa pretensión. Oh, Dios mío, cuando el profeta pide eso, se impresiona. Oh, Dios mío, dice el profeta, bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera. ¿Y qué? Y se asocia con la palabra. Ese es un nivel muy alto. Dice, mira, hermano, los incrédulos, allá está el diablo, no quieren nada saber con la palabra. Eso todavía no es diablo. Eso todavía no es el diablo, esos son demonios nomás. El diablo, diablo, la bestia. Él está metido donde está la palabra verdadera. Cuando el profeta vio eso, Dios mío, dijo, ¿qué es esto? Él se mueve bajo la pretensión, él pretende creer la palabra verdadera, amar la palabra verdadera y asociarse y tener compañerismo con la palabra verdadera. La única manera de desenmascararlo, pongan en escena. Yo creo la palabra verdadera, ponlo en escena. ¿Por qué, hermano? De esta manera viene a escena el cuarto sello, la muerte. Porque Satanás necesita, la palabra verdadera es un recurso que necesita para su hibridación. ¿Acaso no necesitaba a los hijos de Dios para hibridar la raza allá? Antes del diluvio necesitaba a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Acaso no necesitaba un profeta como Balaán para traer a escena la muerte sobre el pueblo de Dios? ¿No necesitaba Judas, el que estaba con la palabra verdadera, asociado con la palabra verdadera, creyendo la palabra verdadera? Siempre es la misma regla. Siempre es la misma regla. Por eso dice, profeta, ¿qué es Satanás? Por eso no nos confiamos nosotros. Ah, sí, es que hermano, es que tengo la palabra verdadera. Es que yo salí ya de morgue, yo salí del mundo. Yo no estoy con la denominación. Y yo soy águila. Y todo eso podemos decir. Pero estamos mostrando en el mensaje. Con razón Pablo dijo, se sentará en el templo de Dios. Eso no es denominación ni mundo. ¿Cómo Dios? Y hay un solo Dios que conocemos, la palabra de Dios. Bueno, sí, sí, yo creo la palabra, escucho la palabra, digo amén a la palabra y hablo la palabra. ¿Sí? ¿Será así? Él hace eso hasta cierto punto, hasta que alguien le diga, muestra lo que tú dices, léemelo. Es que no me acuerdo, no sé, por ahí me le escuché o alguien dijo, ahí se le acaba. No puede, él no puede, no le, es que no le interesa en realidad la palabra de Dios, solamente es un deseo. Ahora la persona, nosotros cada uno estamos propensos a esa unción, sea como predicador, sea como cristiano, todos. Es una advertencia que Satanás quiere, pues seguro que quiere el predicador, quiere a todos en esa condición. Si él entra a un predicador,
Él va a dársela, tengo los siete sellos, y va a tratar de hacer convencer a la gente que él tiene el séptimo sello, que él tiene los siete truenos y que tiene los misterios, y bueno, y tiene las copas y tiene todo el misterio. Sí, y solamente va a decir, y si alguien le dice, a ver, muéstramelo, y ahí donde se acaba, no lo tiene. Sí, muéstramelo. No, es que están fuera del libro. A ver, muéstramelo. Y empieza, mira, esto es así, así, así. Pero muéstramelo en el mensaje. Ah, no, es que está fuera del libro. Es que no te he escrito. Y si la gente no conoce la palabra de Dios, oh, qué tremendo, no te he escrito, ¿no? Por eso les mostré en el mensaje que cuando Dios ha hecho una obra aquí en este tiempo de Apocalipsis, de revelar su misterio, lo ha hecho una obra completa. ¿Sí? Y estamos siguiendo tan lento para que usted vea estas cosas. Entonces dice aquí, ¿qué es? Satanás, la bestia, aparece en el tiempo del fin aquí, bajo la tierra, aquí en la tierra, bajo la falsa pretensión. Oh, Dios mío, bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera, y se asocia con la palabra. Ahí es eso lo que nos interesa estudiar. ¿Cómo es que puede tener la verdadera palabra, estar en compañerismo con la palabra y ser diablo? ¿Cómo? Ah, vamos a sacar a luz dos características. Y muchas de esas pueden estar en nosotros sin darnos cuenta. ¿Sí? Y habrá gente que se aferrará a eso y hará el que no entendió. Pero hermanos, hay una profecía en el tiempo del fin, que la novia se le dio que se viste de lino fino y limpio y ella se ha aparejado. Entonces hermano Branham dijo que no habría ningún ya manufacturado ni incrédulo. Habría una separación de verdadero compañerismo, de verdadera unidad, de sinceridad. Y eso no es que nosotros podemos segregar ni separarnos de nada. Nosotros no conocemos el mundo interior de cada persona, pero hay algo que les leí en Hebreos 4:12. Hay un discernidor, hay uno ante el cual nadie se esconde. Solo hay que ponerlo en escena, la palabra de Dios. Observe. Y no es que se le ocurre, recuerden, a Dios está abriendo aquí el cuarto sello. Y en ese abrir del cuarto sello empieza a mirar y a mostrarnos el cabalgar final de Satanás. ¿Cómo es? ¿Cómo opera? ¿Sí? Él es el diablo encarnado, dice. Y no está buscando carne denominacional. Está buscando carne de creyentes de la palabra de verdadera. ¿Sí? Para asociarse con la palabra verdadera. Para sentarse en el templo de Dios como Dios. Bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera. Y se asocia con la palabra. No se olvide de ese párrafo 192. Que usted cree, a veces miramos, uy, el diablo, ¿por dónde ha de estar? No, no, hay que mirarlo dentro de nosotros, no sabe que esté metido por ahí. Y para ello necesitamos las características, cómo opera, cómo habla, cómo actúa. Y el patrón que él va a buscar establecer. El patrón que él va a buscar establecer. ¿Sí? Y aquí es donde nos da la clave el profeta, en el párrafo 193 dice. Él hizo lo mismo, Satanás hizo lo mismo. Él hizo lo mismo que hizo su tipo. Judas. Judas es un tipo del diablo en el mensaje de la hora, en el tiempo del fin. Judas no era un denominacional. Judas era un ministro del mensaje de la hora. Y entonces el profeta, para mostrar, dice que primero, a lo primero que Satanás se propone es a predicadores. ¿Sí? Cada predicador debe entender. Esa es la advertencia de Dios para cada predicador. Judas era un ministro del mensaje de la hora. Él podía decir, Jesús me cogió, cierto. Yo tengo un ministerio dado por Jesucristo. Era verdad. Él me comisionó, él me ungió, verdad, cierto. Verdadero ministro soy, cierto. ¿Sí? Echo fuera demonios, sí. Hago milagros, sanidades, todo eso. Y el profeta decía, hasta su nombre estaba escrito en el cielo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, Judas era un tipo, era una profecía del propósito de Satanás en el tiempo del fin. Satanás no quiere operar de una manera general, nada más usando cualquier tipo de creyente. Ministros del mensaje de la hora. Sí, ministros del mensaje de la hora. ¿Cuándo Judas se desenmascaró? ¿Cuándo se desenmascaró? ¿Cuándo Judas se molestó? Miremos aquí en San Juan. ¿Dónde Judas empezó a mostrar sus colores?
San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Por eso le digo, hermanos, ¿qué es lo que va? Mientras esto no sucedía, ningún discípulo se daba cuenta. Y Judas normal marchaba como un gran apóstol y administraba en realidad toda la economía de la iglesia y todo del ministerio de Jesucristo y todo por el estilo. Pero hay algo que siempre va a desenmascarar al que está, ¿sí?, fingiendo. Por eso Dios registró la vida de Judas, los hechos de Judas, las acciones de Judas. ¿Por qué? Porque Judas, dice, era el tipo de Satanás en el tiempo del fin, obrando en la iglesia, que tenga la palabra verdadera. Sí, y ahora pues, y el diablo quisiera que usted piense que solo está obrando en la denominación, que solo está obrando en el mundo o por allá con drogadictos. El diablo quisiera que pensemos eso. Y que por eso hay gente que dice, no, hermano, una vez que yo entré al mensaje ya soy la novia. Nosotros ya somos la novia, las sinceridades están en la denominación. ¿Sí? La novia con tanta desgracia y tanta, ve usted, pobreza espiritual y mundanalidad y mediocridad y tanta caída y desastre. Hay que ser sinvergüenzas para pensar esas cosas. Hay que no tener vergüenza de representar mal a Jesucristo. Vivir una vida que no honra a Jesucristo y todavía darnos la de tan soberbios. No. Hay que venir y confrontarnos con las Escrituras, con la revelación de la palabra de Dios, que nos muestra la realidad. Hermano, hemos avanzado, sí, pero estamos mirando y seguimos confrontándonos con Escrituras. Si hay un mañana, vendremos y nos pararemos frente a las Escrituras, porque queremos ser libres. Y solo hay una cosa que nos va a liberar: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. Dios es digno, Jesucristo es digno de que se le represente a Él mejor. Y nosotros queremos venir entendiendo la vida cristiana que hemos vivido. No lo ha representado como lo que Él es digno. Y queremos darle un servicio como Él es digno. Y para ello necesitamos más limpieza, más liberación, para estar tan llenos de Él y hacerle un servicio que a Él le agrade. No si nosotros estamos agradados, es que Él esté agradado. Eso debe ser nuestro objetivo. Eso debe ser nuestro deseo. Y la razón por la cual nos reunimos a mirar las Escrituras. No queremos engañar. No, no. ¿Ve? Eso no es el mensaje que Dios nos envió. ¿Estás presionado a hacer lo que quieras? No, hermano. ¿Sí? Si hermano Branham, estando aquí, no toleraba ni siquiera a la gente que se corte un poquito el cabello, y va a tolerar todas las cosas que se han hecho en el mensaje. Pero aquí, observe, estamos mirando el plan de Satanás, es Judas. Y aquí mostramos una característica de Judas, cómo despierta. San Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Jesús, ¿dónde estaba Lázaro, el que había muerto? El que había estado muerto. ¿Y quién había resucitado a los muertos? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, aquí aparece Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. Él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cuándo él habló estas cosas? Para él, esa honra para Jesucristo, para él ese gasto para Jesucristo, para él era un desperdicio. Descaradamente abrió su boca. Eso estaba en su corazón. Él no amaba la palabra de Dios. Para él honrar a Jesucristo era nada. Eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa hoy. El predicador no tiene ni, él no haya sentido, no tiene ningún interés de que Jesucristo sea honrado. Él ve a uno cayendo, fallando y pisoteando el testimonio del cristianismo. Le da igual, con tales que arregle las cosas con él. Pero si alguien por ahí le falta respeto al pastor, ahí sí grita, pero a todos vos del púlpito. Pero si la gente falta el respeto a Jesucristo, le da igual. Si la gente deshonra el evangelio, a él le da igual. Judas opera así. Pero cuando alguien se levanta y quiere ungir la palabra de Dios,
quiere invertir tanto para honrar la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Cuando gastó tanto, tanto, que ese perfume empezó a llegar. Cuando un creyente gasta tanto, ¿sí?, para honrar la palabra de Dios. Allá era, ve usted, un gasto natural. Aquí es su corazón, gastar su pensamiento, su deseo, su expectativa, su tiempo. Y todo para colocar a Jesús, ¿dónde? ¿Ve? En honra, ¿dónde? En su corazón. Y lo que está en el corazón habla la boca, para hablar maravillas de la palabra de Dios. Pero ese protagonismo a Jesucristo, el protagonista, al que se le está ungiendo, eso molestó tanto a Judas que habló. Y eso es lo que, ¿ve?, lo que pasa. Como dijo un predicador, ¿ve?, está mal que se compren guitarras caras para tocar música para el Señor. Está mal que se compren pianos caros para tocar música para hacer los cultos. Está mal que se compren micrófonos caros. Está mal que... ¿Y por qué está mal? Es que Dios es humilde. A Dios no le gusta nada de cosas caras. ¿Qué dice que quiera? Lo más caro. Sino que el diablo, como es Judas, el diablo, y como está en el ministerio de la palabra de la hora, él, ese es el entendimiento que tiene. Y Judas lo habló, y los ministros Judas de hoy lo hablarán. Hablarán que no. Para ellos sí, la mejor casa, ¿sí? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no. ¿Sí? El hermano, mira, se compró tal vez un iPad o algo para tener, mira, 5 o 10 versiones de la Biblia y tener todos los mensajes de la plataforma para condenar. Porque vivimos en un mundo donde ya se acostumbró que no se invierte en la fe. No. Solamente anda a comprar tu Biblia de $5 y ya está. Pero me compré una de 200, de 300 y puedo tener los mensajes ahí. No, eso está mal, esa es ciencia. Y él tiene su supercomputador ahí, en su casa, su supercarro. Le gusta viajar en avión, en vuelos. Todo ese mundo es la hipocresía de Judas, ¿sí?, para deshonrar la palabra de Dios. Ahora, solamente estamos dando este pequeño dato para mostrar una característica. Entonces dice, ¿qué es? Judas, supuestamente, ¿ve?, él cree en Jesucristo, debiera amar a Jesucristo, porque, ¿ve?, pero él supuestamente ama a Jesucristo, pero cuando Jesucristo está siendo amado y honrado, le molestó y dijo, debiéramos mejor dar a los pobres. ¿Qué es? Más énfasis, en vez de invertir y trabajar por las cosas de Dios, más bien hay que ayudar al hermano, hay que, ¿ve? Y eso es lo que la gente se engaña, porque dice, mire tu pastor, visita al enfermo, ayuda al huérfano, a la viuda, se va a ayudar a los presos. Porque ese de Judas dijo, mejor demos a los pobres, ayudemos al prójimo, que honrar a Jesucristo. Y mucha gente, como no conoce la palabra de Dios, se deja llevar por estas cosas. Volvemos al cuarto sello, para luego seguimos con esas características, pero leamos el cuarto sello. Entonces dice el párrafo 193, hizo lo mismo Satanás aquí, dice, hizo lo mismo que hizo su tipo Judas. Judas, un ministro de la hora, hace 2000 años. ¿Qué hizo? Judas entró como un creyente, siendo un diablo desde el principio. Él nació siendo el hijo de perdición. A Jesús nunca engañó, porque él lo conoció desde el principio, porque Jesús era la palabra. Y recuerden, Judas ocupó el lugar de tesorero y cayó por la vía del dinero. Entonces estamos mostrando, o sea, ¿de qué se trata el cuarto sello? El cuarto sello se trata, ¿ve?, de que Satanás, la muerte, va a cabalgar, pero va a cabalgar en ministros del mensaje, de la hora. Se asocia, dice. Él llega a ser la bestia encarnada, pero ¿en quién? ¿Sí? En gente que tiene la palabra verdadera, se asocia con la palabra. Pretende tener la palabra de Dios. ¿Cuándo se desenmascarará? Cuando un pueblo se levante a ungir la palabra de Dios. No a ungir su iglesia, no a ungir su predicador, pero a ungir la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios, a gastar en la palabra de Dios, a invertir en la palabra de Dios. Eso ya no va a soportar Judas. El ministerio de Judas no va a soportar. No va a soportar. Voy a avanzar un poquito más en el cuarto sello, para que usted vea esto y luego vamos a ir, si os permite. Bueno, estamos en la hora, pero vamos a demorarnos un poquito, pues es sábado. Nada más, unos minutitos. Párrafo 236.
del cuarto sello, párrafo 236, observe cómo viene la escena. Dice, la edad de Tiatira fue la edad oscura, donde cabalgó el caballo negro. En ese tiempo cabalgó el jinete del caballo negro, cuando tenían que pagar dinero por las misas y todo, las oraciones, las novenas y demás. Ahora, pueden ver su caballo negro después que rechazó arrepentirse en la edad de Tiatira, cambió su cabalgar del caballo negro al caballo amarillo, muerte. ¿Para qué? Para su ministerio final. Por eso este ministerio final es el de Judas. ¿Sí? Es el de caballo amarillo. ¿Se da cuenta? Cuando ya lo miramos en Judas, recién nuestros ojos pueden ser abiertos como debe ser. ¿Por qué? ¿Se da cuenta que Judas no estaba metiendo presos a nadie? ¿Judas no estaba adulterando, siendo... Ahora hay predicadores que caídos, eso bueno, ni siquiera el diablo lo... ni el diablo quiere acercarse a ellos. Porque Judas tenía un testimonio pues intachable. ¿Sí? Entonces, dice aquí, párrafo 238. Entonces, cuando ella lo rechazó y rechazó aceptarlo, cambió. ¿No? La iglesia en donde cabalgó el caballo negro rechazó ese arrepentimiento, entonces cambió. Ahora tiene un nombre llamado muerte, lo cual es separación. Más datos, yo por eso quería leer estos datos, porque no solamente es muerte, sino es separación. Muerte significa separación. ¿Separándolo de qué? De honrar y amar y respetar la palabra de Dios. Ese es el plan, nada más, del diablo. Entonces dice, ¿qué es? Muerte, separación. Dios dijo. Entonces Dios dijo, está leyendo Apocalipsis 2, y es ahí donde vamos a ir. ¿Cómo vino ese en este cuarto sello? Dios dijo, tomaré sus hijos, los protestantes, y cada uno de ellos mataré con separación eterna. ¿Cuál es la muerte? ¿Se cuenta? Separarlos eternamente de la palabra de Dios. Entonces, dice, ahí lo tienen, la edad de Tiatira, la edad oscura, su caballo negro, ahora se vuelve muerte para su, otra vez, ministerio final. Muy bien. Entonces, cuando hemos visto estas cosas, hemos visto lo terrible que es la unión falsa, hemos visto cómo Satanás se infiltrará, ¿sí? Cómo llegará a infiltrarse y a cabalgar en el ministerio de la palabra de la hora, asociarse con la palabra de la hora, tener el mensaje verdadero y tener compañerismo con la palabra de Dios. Por eso a veces uno se confía, no, hermano, oye, si fulano, hermano, habla la palabra de Dios. ¿Sí? Y a veces nos engañamos, que eso es todo, sino que hay una manera en la que lo hace Judas y una manera en la que lo hacen los demás. Si hay una manera de acercarse, y eso es lo que queremos detectar. ¿Por qué? Porque aquí el hermano Branham está diciendo cómo cambió sus colores. Vino de blanco, de negro, vino de rojo, vino a su cabalgar final. Pero ¿qué eran los demás? Eran las siete edades de la iglesia. Pero en las edades de la iglesia nosotros encontramos muchos detalles ahí que queremos mirar. ¿Cómo toma lugar aquí en las edades de la iglesia que se está refiriendo? Leamos Apocalipsis 2 rápidamente para descubrir más la obra. Esto no solamente es información, sino las tácticas que quiere infiltrar dentro de nosotros. Hay niveles de incredulidad, niveles de pecado, pero el nivel de este cuarto caballo es tan sutil que tiene que tener, que realmente tiene que ser águila para detectar ese obrar dentro de nosotros. O sea, la revelación no es para mirar lo que sucede allá solamente, es para diagnosticar y evaluar frente a la palabra de Dios nuestra condición. Mientras estamos en la tierra podemos cambiar, ¿sí? Y si hay algo que usted sabe dentro de usted se detiene y no puede avanzar, algo está mal. Simplemente la palabra de Dios puede corregirlo. Pero cuando leemos Apocalipsis 2, porque el cabalgar final de Satanás en su caballo amarillo, que es la Odisea, el fin de las edades, pero dice juntó a los demás. Entonces, ¿qué juntó? Nos damos cuenta que, ve, en su caballo blanco él cabalgó con Pablo, Ireneo y Martín. En su caballo, ve, rojo con Colombo, y luego en su caballo negro con Lutero y Wesley. Entonces, su caballo amarillo, la Odisea, esos cuatro cabalgares. Pero mañana lo mostramos eso en detalles, pero miramos hoy
¿De qué se trata esto en Apocalipsis 2? ¿Cómo obró desde la primera edad? Y aquí la Biblia nos va a dar características por lo cual podemos afinar nuestra visión para, oh hermano, cada creyente, si entiende el ataque del enemigo, cada creyente está diseñado para no dejar pasar nada del diablo a su vida. Está diseñado para una victoria total en su vida. Solamente requiere instrucción. Instrucción. Nada más. Por eso Dios descendió con el libro. El libro de redención. El libro que revela cada ataque del enemigo para nuestra liberación. Cuando nosotros leemos aquí, y aquí es donde queremos mirar, Apocalipsis 2. Miremos la primera edad. Apocalipsis 2. Dios dice, el versículo 2, y conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado lo que dices ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Qué tremenda iglesia. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de un hombre, no has desmayado. Uy, esto es una super iglesia, pero Dios que sabe detectar por dónde el enemigo se está filtrando, y eso tienen que tomar nota, por dónde se filtró, dice, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Sí? Entonces dice, hay algo que el diablo se filtró, has dejado tu primer amor. Eso no cuidaste, no vigilaste. Y luego vamos a ver de qué se trata eso. Lo siguiente, dice, recuerda por tanto, examina dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, vuelve al principio. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo siguiente dice, tienes esto también. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué era? Aparece esta descripción que Dios da al obrar de Satanás en la primera edad. ¿Sí? Había gente desinfiltrada, apóstoles que decían que son y no lo eran, y la iglesia combatió, no soporta los malos, todo eso. No se dejó derrotar en eso. Vinieron apóstoles falsos, no lo pudieron engañar. Pero algo dice se infiltró en ellos y estaba allá. Y Dios les demanda arrepentimiento, les demanda que corrijan eso. Su primer amor se había perdido. Y luego muestra que ese primer amor estaba conectado a las obras del principio. ¿Sí? Y que deberían volver a eso. Pero lo siguiente, dijo, es que algo tienes. Que aborreces lo que yo aborrezco. Es obras, los hechos de los nicolaitas. Cuando nosotros vemos y avanzamos a la tercera edad, porque dice allí, aparece ya en la segunda edad, la sinagoga de Satanás empieza a establecerse en la segunda edad. Dice el versículo 9, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, yo conozco, de lo que dice ser judío no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso ya se está infiltrando en la segunda edad. Y observe aquí en el versículo 12 a la tercera edad. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Se da cuenta que ella entra a la tercera edad? El trono de Satanás. Pero retiene mi nombre, no ha negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? ¿Dónde estaba morando Satanás? En la edad de Pérgamo. ¿Se da cuenta cómo fue el avance? Pero aquí nos va a dar detalles en esta tercera edad de cómo Satanás trabajó y trajo a escena estas cosas. El trono de Satanás. Trajo sinagoga de Satanás, ahora el trono de Satanás. ¿Sí? Entonces dice aquí el versículo 13. Perdón, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, observe, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Entonces, esto tengo contra ti. Tú retienes ahí, no estás de acuerdo, pero ahí está contigo. Dejaste que esté en compañerismo contigo nicolaísmo y balaamismo. Y cuando nicolaísmo y balaamismo se instalaron, ¿qué se instaló? El trono de Satanás. Pasaron de ser de la sinagoga, donde Satanás se movía,
Pasaron de los hechos de Nicolaitas. Ahora ya no son los hechos, es doctrina de los Nicolaitas. Y ahora es doctrina de Balaam. ¿Cómo Satanás avanzó? ¿Cómo operó? Si usted mira la siguiente edad, la edad de Tiatira, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras, permites, aceptas, dejas que esté en medio de ustedes esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le habla que lanzará a la gran tribulación. Observe cómo avanzó. Mire el orden. Una vez que se establece nicolaísmo como doctrina y balamismo como doctrina, lo siguiente es que Jezabel la profetiza, tomando lugar tres poderes. Por eso el profeta dice, mira cómo pasó. Cuando usted mira estas cosas, dejó que se mezcle. Aparece una mujer en esta cuarta edad, en la edad de Tiatira. Usted puede ver exactamente la misma regla aquí en San Mateo capítulo 13. Usted puede ver la misma regla. San Mateo capítulo 13. Dice desde el versículo 3, empieza a hablar la primera parábola del sembrador que cayó la semilla en camino, en pedregales, en espinos y luego en buena tierra. El versículo 18 les abrió otra parábola, o les explica la parábola, ¿no? Y luego dice el versículo 24 la otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras él dormía, vinieron los malos y sembraron la cizaña. Si usted se fija, la primera parábola habla de semilla, pero vino y esa semilla no se produjo, sino que quedó sin efecto la semilla. Pero en la segunda parábola ya la semilla, correcta, es mezclada. El plan de Satanás, la semilla, la primera es dejar que la semilla quede sin efecto. Y en la segunda es que la semilla, no quitar la semilla, sino mezclar la semilla. Pero es semilla. El versículo 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Otra vez, una tercera parábola que tiene que ver con la semilla. Dice, pero dice, esta semilla de mostaza debería ser una semilla que no se hibrida, que no se mezcla. Las tres primeras parábolas se han conectado con la semilla. Esas eran las tres primeras edades. ¿Se da cuenta? Que vinieron las obras de los nicolaitas, pero la semilla sigue. Dios dijo, tengo cosas por todavía que hacer buenas. La segunda, ya Satanás está infiltrándose, quiere establecer la sinagoga de Satanás ahí. Y ellos no han trabajado por sacarlo fuera de escena. Pero en la tercera, ¿se da cuenta? Ya es doctrina, tanto nicolaita como de Balaam. Pero en la cuarta aparece, dice Tiatira, la mujer Jezabel, una mujer. Exactamente aquí aparece el sembrador sembrando buena semilla. Pero en la cuarta parábola, dice el versículo 33, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, que escondió entre medidas de harina hasta que todo fue leudado. La cuarta parábola aparece una mujer poniendo levadura a la harina. Eso es Tiatira, esta mujer. Pero para que esto venga, se da cuenta, no podía poner levadura al grano mientras es semilla, tuvo que pasar al mundo de la harina. Y entra esta mujer. Lo siguiente, aparecen los dos buscadores, uno de tesoros, el otro de
perlas, que es Lutero y Wesley. Y al final termina la Edad de la Odisea con la obra de evangelismo, tirando la red. Y luego lo último, el hombre sabio, la última parábola, el hombre sabio que saca tesoros viejos y nuevos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas aquí, ¿cómo viene a escena la obra final, el cabalgar final de Satanás? ¿Cómo viene a escena el cabalgar final de Satanás, la muerte cabalgando? ¿Qué es? Ese era Jezabel, el mundo de Jezabel. ¿Se da cuenta? Pero para que Jezabel entre a escena aquí en las edades de la iglesia, nosotros encontramos Jezabel en el Antiguo Testamento. Encontramos Balaán en el Antiguo Testamento. Y aparentemente no encontramos nicolaísmo en el Antiguo Testamento. Pero sí, son tres cosas que siempre van a estar en escena: poder político, poder demoníaco, poder religioso, para traer escena al caballo amarillo. Y antes de parar, vamos a mirar aquí el libro de las siete edades. El libro de las siete edades de la iglesia. La edad de Pérgamo. Vamos a leer la edad de Pérgamo, el párrafo 193 por ahí. Párrafo 193. Justamente el profeta va a citar la tercera edad. La tercera edad. Dice Apocalipsis 2:14. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando leemos estas cosas, observe cómo opera aquí. El párrafo 193 dice, está hablando de la doctrina de Balaam. Estoy esperando que todos lo puedan tener o tomen su nota, porque esto es importante para abrirnos paso a este cuarto sello. Dice: es imposible tener la tendencia nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina, que es la de Balaam. ¿Se da cuenta? El profeta dice, en este, nosotros vimos ahí cómo que Balac y Balaam se juntaron. Pero dice, es imposible que el nicolaísmo y el balaamismo no caminen juntos. Estas dos caminan juntos. ¿Sí? Entonces dice, es imposible tener la tendencia nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Vea, dice, al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como medio de adoración, entonces dice, lo que se tendrá que dar al pueblo es otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa balaamismo. Si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaam en la iglesia,
En el Nuevo Testamento nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia en el Antiguo Testamento y aplicar eso a aquella tercera edad. Luego traerla al presente. Y el relato lo hallamos en Números 22, al capítulo 25. Entonces, observe aquí, estamos en el párrafo 195. Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios. Eran los pentecostales de su día. Ellos habían tomado refugio bajo la sangre. Todos habían sido bautizados en el Mar Rojo y salieron de entre las aguas cantando en el Espíritu y danzando en la fuerza del Espíritu Santo. Este Israel era gente del mensaje de la hora. Mientras que María la profetisa tocaba su pandero. Después de un cierto tiempo de viaje, estos hijos de Israel llegaron a Moab. ¿Recuerda usted quién fue Moab? Él fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas. Y Lot fue sobrino de Abraham. Así que Israel y Moab eran parientes. Quiero que usted vea esto. Los moabitas conocían la verdad, sea que la vivieran o no. Entonces, aquí tenemos, dice, los moabitas conocían la verdad de la palabra de Dios. Que la vivieran o no es otra cosa. Esto es para entender los ingredientes que se necesitan mezclar para que la muerte venga. Si necesita ser gente que conoce la palabra de Dios, aunque no la viva, Satanás necesita uno de esos. Pero necesita juntarlo con uno que sabe la palabra de Dios y si la vive y tiene su gran reputación como Balaam. Acab conocía la verdad, pero no la vivía. Había oído de Elías. Pero se necesitaba para que la muerte cabalgue uno que sí conocía la verdad, la vivía, como Josafat. Si no se juntan, Acab y Josafat, si no se juntan, Balaam y Balak, y así sucesivamente en cada tipo, no puede venir la muerte. Entonces dice aquí, Israel entonces llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo, nosotros somos hermanos, permítemonos pasar por tu tierra, si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Escucha esto, pero el rey Balak se perturbó mucho, el rey Balak. Como cabeza, Balak, cabeza de aquel grupo nicolaíta. Ahora, ¿qué era Balak y su reino? Era el mundo de los nicolaítas en el Antiguo Testamento. Por eso es que se juntó con Balaam. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Balak, balaamismo y nicolaísmo, Dios lo junta. Pero no puede suceder nada en el Nuevo Testamento que no haya estado en el Antiguo Testamento. Solo que no se llamaba nicolaísmo, se llamaba Balak y su gente. ¿Sí? Entonces, para nosotros entender estas cosas, nos damos cuenta, dice, que era Balak era el rey de esta gente de Moab. Y eso queremos verlo rápidamente ahí en la Biblia, en el libro de Números. Antes de parar ahí, 22. Partieron los hijos de Israel, número 22, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y Balak, y vio Balak, el líder nicolaíta. ¿Era del mundo? No, dice, era de Lot, venía de Lot. ¿Sí? Conocía el mensaje, que la vivieran o no es otra cosa. Era del mundo de Lot. Hijo de Zippor, y todo lo que, dice, vio lo que Israel había hecho. Y Moab tuvo gran temor por causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora la Biblia empieza a revelar los datos. ¿Cómo viene a escena el nicolaísmo? ¿Por qué el nicolaísmo busca, se da cuenta que este que tiene miedo, este que quiere matar, Balak quiere matar a los de Israel? Balak tiene miedo de los de Israel. Moab no quiere saber nada con Israel. Usted va a darse cuenta. Moabitas e israelitas en fiesta y en comida y uniéndose juntos. En Números 25. Exactamente la enemistad que había con Acab y Josafat. Y luego los encuentra en la misma mesa. ¿Cómo toma lugar? El miedo de Acab lo llevó a operar para traer esta unidad. El miedo de Balak. ¿Se da cuenta? ¿Cómo viene a escena? Y aquí es donde, hermanos, si viene la palabra de Dios a nosotros, va a visitarnos estas unciones y vamos a mirar de qué se trata. El tiempo nos ganó, pero hemos venido mostrando en la Biblia y en el mensaje, cómo toma lugar, de qué se trata este cuarto sello, de qué se trata, ve usted. El plan de Satanás es hibridar, es hacer una unión falsa, una mezcla. Pero ¿cómo viene?
sobrenaturalmente, solo que Dios le puso nombres. Lo llamó, para que lo entendamos mejor, lo llamó balaamismo, lo llamó nicolaísmo, lo llamó jezabelismo, ¿sí? Pero luego al mirarlo nos damos cuenta que es el mismo plan que ya Satanás sobró, y la terrible muerte que vino para la tribu de Judá en los días cuando se unió estos adversarios. Igual aquí, Balac no quería nada saber con el verdadero creyente, como el verdadero profeta, y la fama que se había ganado Balaam. Balaam, un profeta de Dios con un don tremendo. ¿Cómo cayó Balaam? ¿Cómo cayó Josafat, ese falso compañerito? ¿Cómo cayó Judas? ¿Sí? ¿Cómo caíste, oh Lucero? Entonces, ¿qué es? Dijo el que esté en, el que esté en fe, ve, examine y mire que no caiga jamás. El reo del cielo levantará en este día un reino que jamás será sacudido. ¿Cómo? Dios en el tiempo del fin enviará sabiduría para que enseñen, dijo, a los sabios del pueblo. Dios abrió los 7 sellos para mostrarnos cada ataque del enemigo. Dios le dijo en el cuarto sello, como el profeta se refiere a la segunda, a la tercera edad, como muestra, como pasó, ¿sí?, a su caballo amarillo, como nos muestra de nicolaísmo y balaamismo, y cómo esto toma lugar, y cómo viene a decir estas cosas contra usted. Pero si entendemos, simplemente va a ser derrotado en gran manera, y eso es lo que queremos ver: Satanás derrotado y el Hijo de Dios victorioso. Y trabajaremos cada día porque la palabra de Dios traiga escena a esa realidad. Aleluya. Esa es nuestra confianza. Vamos a parar ahí por causa del tiempo y vamos a orar, y si Dios permite continuamos el día de mañana. Aleluya. Que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y que han invertido su tiempo. Pues buscamos que sea fructífero la inversión que cada creyente hace para dar su tiempo, para conectarse a las predicaciones. Que no sea un tiempo perdido, que sino se los ayude no solamente a tener un ánimo y un gozo, sino que los ayude con recursos para que su destino eterno pues sea glorioso con Jesucristo. Siempre oremos por eso, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, gracias por el momento que nos ha dado, por el ánimo, la fe, la expectativa para ir a mirar en tu palabra verdades, Señor, y veredictos que la Biblia declara, que seguro nuestro entendimiento y el pensar moderno, aún religioso, pues definitivamente ni se acerca, Señor, a esos veredictos tuyos, a lo que declaras tú tan peligroso, tan abominable. Pero a nosotros no nos puede parecer así, pero queremos venir despojándonos de nuestros propios conceptos a los veredictos y a las verdades declaradas de tu palabra, Señor, porque tú sabes en realidad lo que es peligro, lo que es muerte, lo que es vida. Tú lo sabes y nos lo declaras, porque no eres como un político, sino eres el que realmente le importa nuestra vida. Y no vienes a pedirnos nada, sino a proveernos de aquello que has dispuesto de ti mismo compartir. Compartir tu vida eterna, compartir todo lo que tú eres, Señor, con nosotros. Te agradecemos por ello. No somos nosotros buscándote, tú nos buscas, Señor. Y cuando nos encuentras, nos das tu palabra y nos juntas en un compañerismo real, una expectativa real, Señor, y bajo la luz y el entendimiento real de tu palabra. Te agradecemos por ello, Señor, y con gran expectativa de que sigas sobrando cada uno de tus hijos y tus hijas en los diferentes lugares. Te decimos muchas gracias, Señor. Cualquier hermano que estuviera en necesidad, en cualquier situación, que reciba de tu palabra la fe, los recursos y el ánimo para seguir adelante, Señor, siempre venciendo, victoriosos, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Señor, también por que nuestro hermano Leoncio y el pequeño Gerson están recuperando. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por cada hermano en cualquier lugar donde estén. Amén, amén. Dios lo bendiga a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias también a los hermanos que están conectados. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Aleluya. El hermano Roddy puede pasar. Toca trompeta en Sion. Dad alarma a mi santo monte. Aleluya. Las hermanas también. Gloria al Señor.
alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. La alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Aleluya. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo. No es en la muerte, al quitar el protagonismo con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a
la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, oh, 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 un reino inconmovible. El quinto sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón, después del segundo ay, fue sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, un reino inconmovible. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios.